El oscuro caso de Puerto Escondido. Por María Florinda Loreto Lloris. Prólogo. Desde acá la observo. Siempre la he visto como un ser de otro mundo, de esos que se escapan durante la noche para venirnos a visitar, no para aterrorizarnos sino para darnos luz, y ayudarnos a disipar nuestras dudas y temores. La veo ladearse, buscando zafarse de lo que le incomoda. A pesar de que su imagen me seduce, no estamos aquí para lo que yo quisiera. Habría deseado ser yo el hombre a quien espera todas las tardes, y ser quien se acueste a su lado para así poder dormir con ella. El amor me resulta incomprensible y, a pesar de eso, lo siento. Sí, lo siento gracias a ella. Necesito su tacto y escuchar su voz. Quiero oírla decirme que me ama, tanto como la amo yo, y saberme en sus pensamientos durante todo el día. Ella es el destello que ilumina mi realidad llena de desdichas, de lágrimas, de muertes y de cuerpos sin vida. Allí, en medio de tanta oscuridad, su belleza surge como un bálsamo para mi alma herida. Hace mucho que la vida me partió en pedazos, pero su sola presencia me reconforta y me reaviva. Yo también he querido creer que en algún lugar puedo hallar la paz que necesito. He llegado a pensar que esa paz solo puede ofrecérmela ella, pero cuando contemplo su belleza algo espantoso se apodera de mí y no pienso sino en poseerla, así sea viva o muerta. Disfrutaré este momento, dure lo que dure. Preocuparme por lo que pase después solo alimentaría mi ansiedad. Sé que vendrás, pero eso ahora no me inquieta. Tengo un propósito y debo cumplirlo, a costa de lo que sea. Hasta de la vida misma. Capítulo 1. Desde la patrulla, el oficial Víctor Dupuy observó el movimiento que había en la playa. Estaba acostumbrado a desenvolverse entre policías, forenses y curiosos. El ejercicio de su profesión durante los últimos 15 años le había dado la suficiente objetividad y control emocional para enfrentar cada caso que le era asignado, pero esta vez tenía que investigar un tipo de crimen que él, en lo particular, detestaba. Dupuy se resistía a creer que en Puerto Escondido, en la zona más privilegiada del litoral central, apartada de la esquizofrenia de la capital, pudieran ocurrir actos criminales nunca antes registrados en la región. Sabía que debía ser frío y analítico, y que no debía dejarse traicionar por su emocionalidad, porque eso dañaría su desempeño en la investigación, pero más grave sería que ese malnacido que mataba adolescentes embarazadas continuara suelto y aumentara su lista de víctimas inocentes. Por ética profesional y por amor propio, Dupuy aceptó el reto de atrapar a la bestia que traía en jaque a la población de Puerto Escondido. Descendió de la patrulla, tomó aire hasta llenar sus pulmones, exhaló mientras miraba a su alrededor, y se dispuso a mezclarse con la gente que se hallaba en el lugar con el objeto de observar la escena del crimen. No fue difícil encontrar el sitio donde yacía el cuerpo, solo hizo falta acercarse al tumulto. Finalmente llega, oficial Dupuy. Gualesca. Hernández, analista forense y compañera en varias investigaciones anteriores, se acercó al verlo. ¿Qué hay aquí? Preguntó Dupuy, en tono cortante, ¿otra chica? Otra adolescente embarazada, respondió. Gualesca con la voz entrecortada, a pesar de su esfuerzo por controlar la conmoción que le producía el caso. Aminta Gutiérrez, su familia la había reportado desaparecida unos días atrás y, por el estado de descomposición, pensamos que fue asesinada el mismo día de su desaparición. Gualesca hizo una seña para ordenar a los presentes que se apartaran y, al abrirse paso entre la gente, Dupuy se inclinó para observar el cadáver que yacía entre las piedras. La analista forense hizo lo propio. «Observa», le dijo a Dupuy señalando el cuello de la chica. La ahorcó con fuerza brutal como ha hecho con todas las demás. El oficial respiró, se llevó la mano derecha a la cabeza, y revolvió su cabello mientras observaba con detenimiento el cuerpo. «¿Qué piensas del motivo? ¿Sexual?», preguntó el oficial, sin dejar de mirar fijamente a la analista forense. «Todavía tenemos que realizar todas las pruebas, pero tiene todos los signos de violencia. Incluso pudo violarla después de muerta». Ambos se levantaron y se vieron a los ojos por unos instantes. Dupuy era un hombre alto y de contextura gruesa y musculosa. Al lado de Gualesca, que apenas alcanzaba una estatura media y era delgada, lucía como una fortaleza. De hecho, entre compañeros solían llamarlo la pared, no solo por su aspecto sino porque no demostraba sus sentimientos.
Sin embargo, esta vez su mirada dejaba ver una afección emocional que no podía disimular porque los ojos le centelleaban, lo cual delataba la tormenta que lo agitaba por dentro. Se acercó una vez más al cuerpo, y vio que a la chica le faltaba el meñique derecho. Era el cuarto caso en mes y medio. Si bien Dupuy conocía la marca que el monstruo de Puerto Escondido solía dejar en sus víctimas, como una especie de sello personal, habría preferido no encontrarse con que Aminta también tenía los dedos incompletos. Se trataba de un asesino en serie. Como te habrás dado cuenta, a ella también le cortó el meñique derecho. Quiero pensar que esta vez encontraremos lo que necesitamos para dar con este malnacido, dijo Gualesca en tono tajante, sin disimular su rabia y miró fijamente a Dupuy. Te juro que voy a atrapar a ese degenerado o dejo de llamarme Víctor Dupuy. Ambos guardaron silencio por unos segundos y continuaron con su labor. En la capital, Dupuy había tenido que investigar diversos casos de crímenes violentos. Sentía que después de 15 años de servicio había cubierto su cuota y decidió mudarse al litoral, porque pensaba que los casos que enfrentaría serían siempre más sencillos y comunes que los que ya había resuelto en el pasado, por tratarse de un lugar bastante tranquilo y apartado de la muchedumbre propia de la ciudad. Había nacido y crecido en un barrio popular delimitado por zonas de alta peligrosidad, pero dentro de un núcleo familiar sólido y bien constituido. Era el mayor de 5 hermanos, 2 varones y 3 hembras. Tomó las riendas del hogar y se convirtió en el principal apoyo de su madre luego de haber perdido a su padre a causa de una bala perdida proveniente de un enfrentamiento entre bandas delincuenciales. Esa fue la razón principal por la que decidió entrar a la policía. Deseaba combatir el crimen y sentía que era una manera de proteger a tantas mujeres que quedaban solas a cargo de la crianza de sus hijos. Con el tiempo se hizo detective para desempeñarse en el área de homicidios y, en general, había obtenido buenos resultados. Hasta que le tocó el caso de las hermanas Robles, 2 criaturas de 14 y 12 años respectivamente, que habían sido halladas violadas y decapitadas a orillas de una quebrada cerca del lugar donde habían desaparecido. Por razones incomprensibles, ese caso no se pudo resolver, y se convirtió en la gran frustración profesional de Víctor Dupuy. La investigación lo consumió a tal punto que se había vuelto un hombre intransigente, huraño y amargado. Esto, además de haberle trastornado su vida personal, al punto de perder amistades y a su pareja de aquel entonces, casi le costó el cargo dentro de la policía. En ese momento, decidió mudarse y optó por irse a un lugar que le resultara más tranquilo, y donde lo que hubiese que investigar se relacionara más con delitos comunes. Un sitio donde esos crímenes abominables no sucedieran. Una parte donde, por más que se cometieran delitos, al menos no violaran y mataran a menores de edad. Ahora el gran dilema de Dupuy era que estaba frente a un caso peor que el anterior. Esta vez, habían aparecido asesinadas adolescentes embarazadas y se trataba de un asesino en serie. Capítulo 2. Eloísa es de esas mujeres que, tengan la edad que tengan, permanecen en el tiempo como si fueran niñas. Ve la vida como un juego, pero no se burla de la gente porque ella es inocente e incapaz de dañar a alguien, ni siquiera con el pensamiento. El día que nos conocimos, yo había dispuesto de ese fin de semana para desembotarme de tanto trabajo. En esa época solía ser un auténtico workaholic, y eso repercutía negativamente en todas mis relaciones, al punto de que me encontraba solo desde hacía bastante tiempo. Mi hermano Walter fue quien me convenció de tomarme ese par de días para desconectarme de la rutina, y me insistió en que eso me ayudaría a tranquilizar mi mente y renovar mis ideas. Ninguno de los dos imaginamos que ese corto viaje me cambiaría la vida para siempre. Cansado ya de tomar 3 y 4 vuelos al mes, por motivos laborales, decidí quedarme en el litoral para no irme tan lejos de la ciudad, y reservé una habitación en el Hotel Puerto Escondido, donde tendría todas las comodidades y, además, salida directa a la playa. La noche del viernes dormí como un roble porque había llegado agotado y al límite de mis fuerzas. Al día siguiente me ocuparía de visitar las instalaciones, algo que en realidad no me despertaba ninguna emoción porque estaba acostumbrado a viajar. La diferencia esta vez sería tener un encuentro conmigo mismo en franca comunión con el mar. Este viaje no era para trabajar. Dormí como un niño. El sábado por la mañana, después de desayunar, me dirigí al área de la piscina. Había poca gente porque aún era muy temprano, y la mayoría de los huéspedes no había comenzado a bajar de sus habitaciones a hacer uso de las áreas comunes. En vista de eso me dirigí hacia la puerta que daba salida a la playa.
Quería caminar mientras observaba el oleaje para recuperar la paz interna que sentía que se había perdido entre tantos documentos que firmaba cada día. Bajé por la escalinata que conectaba el área de la piscina con la playa. Ni siquiera llevaba auriculares porque quería llenarme de todos los sonidos que pudiera brindarme la naturaleza. Emprendí la caminata con la intención de concentrarme en el contacto de mi piel con la brisa tibia que venía cargada de salitre, y puse mi atención en cómo se escuchaban las olas, mientras sentía cómo el sol ya empezaba a calentar. Apresuré el paso en dirección al rompeolas. De repente me percaté de que entre las rocas había una chica, y me adelanté para tenderle la mano y ayudarla a subir. Conforme me fui acercando me quedé sin aliento. Cuando la tuve enfrente la percibí como una aparición sobrenatural. Esta belleza no es normal, pensé, cuando se dio la vuelta para mirarme, y extendió su brazo para apoyarse en mí. Era de una hermosura mixta, rostro de niña en cuerpo de mujer. Su piel era clara, ligeramente dorada por el sol, por ojos tenía un par de luceros que bien podían iluminar cualquier noche sin luna, por nariz tenía un diminuto botón, y su cabello castaño lo llevaba amarrado en una trenza que casi le llegaba a la cintura. Por un instante temí que se esfumara, pero parpadeé y me di cuenta de que, además de seguir allí, me había sonreído. Nos instalamos en el rompeolas como para quedarnos toda la vida a contemplar el mar. Cuando el color comenzó a apretar bebí del agua mineral que llevaba en su bolsa y me supo a gloria. Apenas iniciamos nuestra conversación yo empecé a sentirme relajado, ya no pensaba en las preocupaciones de la oficina y, poco a poco, sentía cómo se me despertaban todos los sentidos, veía todo más brillante, oía el zumbido de la brisa que me golpeteaba los oídos, y tuve la certeza de que estaba vivo. Eloísa estaba hecha de sentimientos. Al observarla cómo contemplaba el mar no me quedó duda alguna de que era un ser especial, pero lo que me marcó fue la complicidad con la que me habló de sí misma. Esa manera cristalina y espontánea de mostrarse ante mí me enamoró de inmediato. Lucía frágil, pero transmitía fortaleza, una extraña combinación que me sedujo. La escuché con atención, tanto que perdí la noción del tiempo. Me contó que era paz. Término usado para referirse a las personas altamente sensibles, pero que, si bien esa condición le permitía tener acceso a información que otras personas no podían captar, también le generaba ciertos problemas. Aunque involucraba los sentidos, lo que le ocurría no tenía que ver con el plano físico sino con el plano sutil, con todo lo que es invisible al ojo humano. Percibía los campos energéticos del entorno, al punto que podía sentir como propias las energías ajenas y, tan solo con cruzar unas palabras con alguien, podía saber lo que le había ocurrido y por qué. De manera inexplicable, podía sentirse feliz o terriblemente desdichada, serena o presa de los nervios solo porque alguien con quien tuviera empatía se sentía así. La mañana levantó y decidimos dar una caminata por la playa. Descendimos de las piedras y nos dirigimos hacia el otro extremo para contemplar todo de nuevo desde el otro rompeolas. Para mí, todo estaba tan lleno de luminosidad que me preguntaba cómo sería hacer ese recorrido con ella durante la noche. ¿También será como un faro en la oscuridad? Me pregunté en silencio, mientras ambos mojábamos nuestros pies en la orilla. Desde pequeña, a Eloísa le gustaba el contacto con la gente. De hecho, era una niña sociable. Sin embargo, no podía permanecer en sitios repletos de personas, y mucho menos si se trataba de lugares caracterizados de algún modo por el sufrimiento, como hospitales y cementerios. Las penas ajenas generaban en ella terribles dolores corporales de difícil diagnóstico y de estricto origen emocional. Lo mismo que le hacía saber la verdad de las cosas era lo que le causaba su más grande dolencia. Sufría de dolor crónico y su condición la obligaba a mantenerse lo más alejada posible de situaciones estresantes y, por expresa recomendación del médico naturista que la atendía, debía hacer vida cerca del mar para que su don especial no le significase una especie de maldición. A mitad de la playa nos desviamos, y comenzamos a caminar hacia Las Palmas para buscar un poco de sombra. Caminamos por la arena. Pero había un sendero estrecho que conducía al área de toldos donde, además, había un pequeño restaurante que ya estaba abierto. Los Cocos de Lola era un sitio agradable porque la vegetación le daba un aire muy acogedor, y dondequiera que uno se sentara podía apreciar el cielo abierto y el mar en toda su extensión. Además, la selección de música daba para todos los gustos, y más de una canción invitaba a bailar. Yo pedí una cerveza y Eloísa me acompañó con una piña colada, ya apretaba bastante el calor.
No solo hablamos de ella y de su experiencia haciendo paz, yo también le hablé de mí porque, por primera vez, sentí que estaba junto a alguien que de verdad me entendería. Mi hermano Walter siempre fue mi mano derecha, mi compinche, quien a todo le encontraba una solución y salida perfecta, pero lo que me pasaba con Eloísa era de otra naturaleza, iba más allá de la compenetración que yo sentía con mi hermano, que ya era mucho decir. En mi caso, desde pequeño tuve la peculiaridad de leer la mente de los demás. Nunca me sentí cómodo con esa cualidad, aunque reconozco que más de una vez me ha ayudado a alcanzar objetivos. Nunca sentí como propio lo que le ocurría a otros, pero podía saber lo que pensaban y muchas veces eso me resultaba perturbador. Fue por eso que me refugié en el trabajo y terminé encerrándome en mí mismo, sin darme cuenta de que así me mataba poco a poco, y de todas formas el don continuaba allí. Se me había hecho necesario estar solo y atiborrado de trabajo. Entregarme a los vicios más comunes quizás habría sido más fácil, pero me habría destruido en muy poco tiempo y, por mi naturaleza constructiva, preferí trabajar. Eso me hizo muy productivo pero infeliz, y parecía que ya era tiempo de encararlo. Al lado de Eloísa, Puerto Escondido me resultaba el mejor lugar del mundo, una sucursal del Edén. Supuse que una caminata por esa misma playa junto a ella, pero de noche y bajo la luna llena, sería una experiencia mística imposible de olvidar. Me pareció que era una buena idea reanudar la caminata en dirección al rompeolas desde donde queríamos apreciar la otra parte de la playa, antes de desviarnos hacia los cocos de la ola. Sin necesidad de abrir la boca para decírselo, Eloísa se levantó de la silla y me dijo vamos, con lo que demostró que se había anticipado a mis intenciones. Caminamos en dirección a la orilla. Los sonidos de la naturaleza en pleno componían una sinfonía, y el cielo lucía como un portal hacia el infinito a plena luz del día. Nos acompañaba el murmullo de las olas que reventaban justo a nuestros pies, y nos detuvimos un instante para tomar una bocanada profunda de aire. Por mi memoria pasaron imágenes fugaces de mi infancia y adolescencia. Solté lentamente el aire por la boca y me di cuenta, una vez más, de la falta que me había hecho la naturaleza hasta ese momento. Es tiempo de darle un vuelco a mi vida, pensé. Cuando nos aproximamos al rompeolas, tres personas que venían de la playa contigua hablaban acaloradamente, al parecer les había ocurrido algo que les causaba consternación. Eloísa y yo nos miramos con expresión de complicidad, y decidimos atravesar las rocas para ver qué sucedía. Efectivamente, al otro lado había un rebullicio junto a las piedras, algunas mujeres gritaban desesperadas mientras tres caballeros se ocupaban de examinar la situación. Resultó ser que, entre las rocas apareció el cadáver de una chica embarazada que, además, mostraba signos de violación. La imagen era realmente impactante. Temí que lo ocurrido pudiera afectar a Eloísa por su hipersensibilidad, pero para mi sorpresa reaccionó con serenidad. Ella estaba en conocimiento de lo que ocurría y, en ese sentido, no la tomó por sorpresa. En el último mes se habían reportado tres casos similares más. Por primera vez, en la región había surgido la figura de un asesino en serie de menores embarazadas a quienes su agresor, además, les mutilaba el dedo meñique. Los medios lo apodaron piraña porque las primeras víctimas habían aparecido en la cabecera de un río. ¿Por qué habría sido encontrada esta en la playa? ¿O ese detalle no tenía relevancia? Si de algo estaba seguro en aquel momento era de que ese viaje estaba en mi destino para suscitar el cambio que yo tanto demandaba, pero al que en el fondo me resistía. Lo cierto era que allí estábamos Eloísa y yo como testigos de un hecho abominable que, sin saberlo ni imaginarlo, marcaba el principio de la aventura más grande de nuestras vidas. Capítulo 3. Desde hacía 6 meses, Eloísa iba en las tardes a la cafetería Il Giorno, solo tenía que cruzar la calle apenas salía de la fundación en la que trabajaba desde que comenzó el año. Le gustaba sentarse junto al ventanal, y solía escoger la mesa del fondo porque así podía apreciar todo mejor, sin tener que mezclarse más de la cuenta con los clientes del local. Acostumbraba tomar un mocaccino, con un toque de canela, mientras hojeaba alguna revista de crochet y esperaba que Adrián pasara por ella. Pocas veces había personas sentadas al lado suyo porque era un lugar cuyas áreas eran amplias, y se prestaba para que se dispersara la clientela. De hecho, tenía un piso aparte donde había computadoras, y era donde se concentraba más la gente. Ella mientras tanto leía lo que tuviera a mano y degustaba su moca, al tiempo que esperaba a Adrián. No se habían separado ni un solo día desde que se conocieron aquel fin de semana en Puerto Escondido, hacía 2 meses atrás.
A la mesa se acercó Tina, la empleada de limpieza que en la mañana trabajaba en la fundación y por la tarde en la cafetería, para avisarle que por orden expresa del director se había dado una semana libre al personal, y que debían recoger todas las pertenencias que acostumbraban dejar allá porque iban a realizar las remodelaciones que estaban pendientes desde enero. Era jueves por la tarde y los arreglos comenzarían el lunes, así que Eloísa tendría que pasar a buscar algunas cosas antes del fin de semana. Miró su reloj, ya Adrián estaba al llegar. Pensó en acercarse hasta la entrada, y esperar en uno de los bancos próximos a la jardinera, pero después de despedirse de Tina decidió quedarse sentada en la mesa. A través del ventanal se colaban unos rayos de sol que le hicieron cerrar ligeramente los ojos. Era la hora del día que más disfrutaba porque los juegos de luces y sombras, propios del atardecer, le daban la sensación de estar en contacto con lo divino. Era el momento en el que aprovechaba para concentrarse en los campos de energía, y solía entretenerse viéndole el aura a quienes se encontraban en la cafetería. A mano derecha, en sentido diagonal y a tres mesas de la suya, se sentó un hombre de un aspecto muy extraño, y a quien no se le podía calcular la edad. No lo quiso ver directamente a los ojos para no pasar por indiscreta y no llamar su atención. Estaba segura de no haberlo visto antes, pero percibió en él una gran oscuridad. Sabía que no frecuentaba el lugar porque, de haber sido así, ella lo habría recordado. A menos que todo ese tiempo se hubiese ocultado. Era un hombre de apariencia gris, pero no lucía descuidado. De una contextura media a gruesa, con facciones fuertes y nariz aguileña, llevaba corte militar y una barba ligeramente canosa y bien cortada. En general, nada llamaba la atención de manera particular, excepto que tenía una cicatriz en la frente y llevaba guantes de cuero negros. A la izquierda, a una mesa de por medio, una pareja que acababa de llegar comenzó a discutir porque la chica quería sentarse donde le diera más el aire. Eloísa empezó a sentirse sofocada y la falta de aire le dio unas ligeras ganas de vomitar. Supo entonces que la muchacha que discutía con su marido estaba embarazada. En ese momento volteó nuevamente a la derecha, pero ya el hombre misterioso no estaba. Le pareció ver sobre la mesa una tarjeta como dejada al descuido, y no pudo evitar la tentación de acercarse a ver qué contenía. Al pasar junto a la mesa, a Eloísa le ganó la curiosidad. Miró discretamente a los lados y estiró la mano para coger la tarjeta. Se preguntaba si la habría dejado por descuido o si sería para la persona a quien quizás aquel hombre había estado esperando y no llegó, pero al tocarla sintió que el mensaje era para ella. Solo decía a mano, la realidad, tal cual la ves, es imprecisa. Ya Adrián había llegado, lo vio saludar a través del ventanal. Abrió su cartera para guardar la tarjeta dentro del monedero, y salió de la cafetería Il Giorno sin mirar atrás. «Hola, Adrián», gritó Eloísa desde la puerta, mientras agitaba la mano, en señal de saludo, y se apresuró a caminar hacia el carro donde él la esperaba de pie junto al puesto del copiloto. Se abrazaron, se dieron un beso en la mejilla, y él le abrió la puerta como de costumbre. Apenas él puso el auto en marcha, Eloísa no se contuvo y sacó la tarjeta del monedero para mostrársela. «¿De dónde la sacaste?» «La encontré en la cafetería. Adrián se la pidió para observarla mejor. ¿La tomaste del piso?» La dejó en una mesa un hombre muy extraño al que no había visto antes por aquí. «¿Sabes cuántas personas no hemos visto antes?» «Sí, yo sé. A lo que me refiero es a que era un tipo de apariencia sospechosa y no parecía ser de la zona. Se sentó diagonal a mi mesa y estuvo esperando largo rato. ¿Qué observaste?» «Al principio no quise observarlo mucho para no pasar por indiscreta, y me entretuve con una discusión que había en otra mesa, pero cuando volteé ya se había ido, y me pareció que había dejado la tarjeta al descuido, pero con intención. ¿Será parte de un acertijo?» «Podría ser una clave, pero ¿de qué y para qué?» «Y a pesar de tú saber que ese hombre tenía un aspecto sospechoso, y que no tenías idea de quién podía ser, tomaste la tarjeta. No creo que sea grave, ¿o sí?» «No lo sé, pero está claro que ese mensaje despierta curiosidad y parece una clave». Llegaron a la puerta del edificio donde residía Eloísa y, visto el cansancio de ambos, se despidieron hasta el día siguiente, no sin antes prometerse que averiguarían qué significaba aquel mensaje. La realidad, tal cual la ves, es imprecisa. Capítulo 4. Ya en su apartamento, Eloísa quería olvidarse del incidente de la tarjeta, pero no podía.
El rostro de ese hombre tan misterioso lo tenía fijo como una fotografía en su mente. La mala sensación que ese sujeto le transmitía comenzó a inquietarla cada vez más. Poco a poco se instaló en ella la certeza de que algo gordo había detrás de ese mensaje, aparentemente inofensivo, que la invitaba a ver más allá de las apariencias. Si algo detestaba Eloísa era tener preocupaciones durante la noche, así que se apresuró a tomar un baño de agua caliente para relajarse antes de cenar, y ver un rato televisión sin hacerse tantos rollos en su cabeza. Bajo la ducha humeante, sentía como sus músculos se relajaban mientras soltaban toda la tensión acumulada, pero su mente no se desconectaba. Repasaba la escena en su pensamiento, una y otra vez, como si se tratara de un aparato que no se apagaba. A primera hora de la mañana iría a la fundación para recoger algunas pertenencias que solía dejar en la oficina, y que no debían estar allí para cuando comenzaran las remodelaciones previstas para el lunes. Aprovecharía de indagar un poco acerca del origen de la fundación, ya lo había hecho al empezar a trabajar ahí, pero quizás lo que sabía no era suficiente, y lo que había ocurrido en la tarde con el hombre de los guantes, y el mensaje de la tarjeta era una llamada a ir más allá de lo evidente. A pesar de haberle contado a Adrián lo que había ocurrido en la cafetería Il Giorno, no quería involucrarlo en lo que ahora pensaba hacer. Al menos hasta tener algún indicio certero de que algo pasaba dentro de la institución. También había que averiguar quién era ese hombre misterioso, y por qué la había escogido a ella para darle ese mensaje. Había hecho una conexión especial con Adrián desde que se conocieron en Puerto Escondido, pero, tratándose de premoniciones, prefería buscar por sí misma alguna información con la cual apoyar sus sospechas. Además, estaba enamorada de él y no quería mezclar las cosas al punto de dañar la posibilidad de llegar a un noviazgo. Se había esmerado mucho en no precipitar las cosas para dar tiempo a conocerse, como para venir ahora a arruinarlo todo con ansiedades y suposiciones detectivescas. Ya su condición empática le representaba un peso por todo lo que le acarreaba, y el hecho de involucrar a Adrián le significaba ampliar aún más la franja de percepción, especialmente por estar enamorada de él, y eso la asustaba. Sabía que si lo de ellos avanzaba y se concretaba, sus percepciones serían dobles, incluyendo las preocupaciones y los dolores, sin contar el riesgo que correrían ambos si se comprobaba que ella trabajaba en un lugar que no era lo que parecía. Cuando estaba con Adrián se sentía segura, a pesar del asunto del femicida que aún no había sido resuelto. Sentía que podía ser ella misma, que no necesitaba esconder lo que pensaba y lo que sentía. Esa seguridad que le transmitía era lo que la tenía más apegada a él. Lo que la frenaba no era miedo a que no la comprendiera o que no le creyera, era todo lo contrario. Intuía que la compenetración podía ser tan grande que el sufrimiento se multiplicaría si a alguno de los dos llegaba a ocurrirle algo. Lo peor era que, a juzgar por las cosas que habían sucedido últimamente en Puerto Escondido, su voz interna le avisaba que estaban a las puertas de un evento que les cambiaría su manera de pensar, de sentir y de percibir la realidad. Si bien Eloísa Sarmiento no deseaba tener problemas en ese momento, y mucho menos de tipo romántico, ella sentía un llamado y sabía que no lo podía eludir. Salió de la ducha, cumplió su rutina de belleza y, luego de colocarse el camisón de dormir, se dispuso a ir a la cocina para prepararse algo ligero de cenar cuando de pronto sonó el timbre. Era extraño que alguien se presentara a esa hora. Supuso que quizás era su vecina que había tenido algún inconveniente, o venían a avisar que iban a cortar el agua. Miró por el ojo mágico de la puerta, y se sorprendió al ver que en el pasillo, con un par de bolsas en las manos, estaba Adrián. Dudó por un momento si abrirle en camisón, pero no quiso dejarlo afuera y le abrió la puerta de inmediato. ¿Qué pasó? Pensé que nos habíamos despedido hasta mañana, ¿sucedió algo? Preguntó sonriente mientras con un gesto de mano lo invitó a pasar. Bueno, sabes que Walter no está porque sigue de viaje y pensé que quizás querría cenar conmigo. Como sé que una vez que llegas de la calle no te gusta volver a salir, decidí venir. ¿Te molesta que no te haya llamado primero? No, para nada. No te preocupes, la verdad es que esta es una de esas noches que no quiero cenar sola y tu compañía me hace bien. ¿Quieres algo de tomar antes de que cenemos? Eloísa, en camisón y medias cortas, se sentía extraña. Temió por un momento estar comportándose con demasiada confianza y de los nervios empezó a reírse. ¿Te da risa que me recibiste en camisón y medias? Sí, ¿cómo sabes? También tengo mis dotes, acuérdate, respondió Adrián con una sonrisa y le hizo un guiño.
Ambos se miraron fijamente y no pudieron contener la carcajada. Traeré dos cervezas. Obviamente no pensaba beber hoy, pero creo que un par bien frías nos caerán bien a los dos, ¿te parece? Claro que me parece. Gracias. Eloísa fue hasta la cocina y trajo las dos cervezas. Adrián no dejaba de observarla. Así, en camisón y medias, reforzaba la imagen de niña en cuerpo de mujer que él tenía de ella desde que se conocieron durante aquel fin de semana en Puerto Escondido. Pero sabía que lo de niña era solo en apariencia. A pesar de su pureza de sentimientos y su jovialidad, Eloísa Sarmiento era una mujer de fuertes convicciones, con un carácter definido y no tan vulnerable como ella misma pensaba a veces. Todo lo que conocía de ella le gustaba, y la afinidad que había entre ambos lo seducía. Las incompatibilidades que caracterizaron sus relaciones en el pasado comenzaban a parecerle solo un mal sueño, y cada día que transcurría quería compartirlo con ella. Sin embargo, a él también su voz interna le había empezado a advertir que haberla conocido le traería experiencias insospechadas. Y él estaba dispuesto a correr el riesgo. ¿Qué hay en las bolsas? Preguntó Eloísa con una sonrisa y el rostro iluminado. El sushi que a ti tanto te gusta. Ah, qué rico. Gracias, Adrián. No sabes lo feliz que me haces con estos pequeños detalles. Y a mí me alegra poder complacerte. Eloísa sacó la comida de las bolsas y dispuso todo para cenar. Me gusta mucho el menú que tenemos para esta noche. Me alegro, después del incidente de la tarjeta que encontraste en la cafetería, creo que una cena placentera puede ayudarnos a pensar la solución al acertijo. O podría ayudarnos a no pensar en eso ahora, ¿no te parece? Sí, quizás. Pero sé que no te has podido sacar ese asunto de la cabeza y por eso quiero que lo hablemos. ¿Cómo lo sabes? Porque desde que te dejé en la puerta del edificio no he hecho sino percibir las imágenes de ese hombre en el giorno, y yo no estaba ahí. Eloísa lo miró un poco avergonzada. No te lo digo para avergonzarte, solo quiero que confíes en mí. Aunque mi habilidad es distinta a la tuya, yo también puedo percibir cosas y entre los dos podemos hallarle solución a esto. No quiero que te preocupes más de lo necesario. Sí, estoy de acuerdo contigo. Que Adrián pudiera leerle el pensamiento era algo que a Eloísa la hacía sentir desnuda, y le parecía que tomaba una taza de su propio chocolate. Ya entendía por qué tanta gente se sentía amenazada por una cualidad que para ella era normal. Cada vez se convencía más de que una relación entre ellos era inevitable, y que esa experiencia sería completamente diferente a lo vivido en el pasado. ¿Sabes? Después de conocer los casos de las chicas que han aparecido muertas en Puerto Escondido, todos los días me pregunto cómo hacen las personas que viven en zonas caracterizadas por la violencia, cómo pueden llevar su vida con normalidad cuando todo el tiempo están rodeadas de terror, espanto, maldad, corrupción. ¿Cómo pueden ser mental y emocionalmente sanas? No tengo respuesta para eso, Eloísa. Últimamente he pensado que la vida es muy compleja, y todos estamos expuestos en algún momento a demostrar de qué madera estamos hechos. Unos con más factores a favor que otros, pero al final todos tenemos que librar batallas en las que sacamos lo mejor y lo peor de nosotros mismos, incluso para salvar nuestro propio pellejo o proteger a nuestros seres queridos. Mientras terminaban de cenar, Eloísa cambió el tema intencionalmente porque pensaba que esos eran asuntos muy densos para tratarlos durante la comida. Al terminar, volvieron a la sala, cada uno con una cerveza fría en la mano. La última y ya, dijo Eloísa, mientras se sentaba en el sofá. Sí, la última y ya. Mañana hay que trabajar. Los dos se miraron fijamente y guardaron silencio por unos instantes. ¿Por qué te quedaste en Puerto Escondido, Adrián? Esta zona es tranquila, a pesar de lo que ocurre desde hace 3 o 4 meses, contestó él, mientras bebía el último sorbo de cerveza y dejó la botella sobre la mesa. Dediqué demasiado tiempo a estar enfrascado en mi trabajo, en un lugar donde dejé de practicar y desarrollar otras habilidades y que quizás podrían resultar más útiles, a mí y a los demás. Cuando explotaron los casos de femicidio yo habría podido irme, pero te conocí y en todo este tiempo he cambiado, poco a poco, mi manera de ver las cosas. Conocer de cerca tu don de empatía me ha hecho reconciliarme con mi propia condición. Ya no podría irme, al menos no sin ti. Menos mal que te quedaste, Eloísa colocó la botella vacía junto a la de Adrián. Creo que sin ti estaría perdida.
Me conmueve que me digas eso, Eloísa. Me llega al alma porque sé que siempre hablas desde el corazón. Dicen que siempre lo que ocurre es lo mejor. Para mí lo mejor has sido tú, dijo Adrián sin titubeos. Eloísa sonrió y se quedó en silencio, sumergida en sus pensamientos. Creo que ya es tarde. Recuerda que... Mañana hay que trabajar, contestó él. Sin esperar respuesta, Adrián le sostuvo el rostro con las dos manos mientras la miraba fijamente a los ojos, y la besó con la suavidad con la que se casa una mariposa silvestre para que no se escape. A partir de ese momento, ambos perdieron la noción del tiempo. Los dos sintieron como si, en vez de besarse, hubiesen viajado al espacio sideral con boleto de ida sin retorno. Habían sido amigos hasta ese momento, y comenzar una relación podía poner en riesgo esa amistad, pero ya no podían retroceder. Debo irme. Sí, dijo ella y lo acompañó hasta la puerta. Te recojo mañana a la misma hora en Il Giorno. Mañana tengo que recoger algunas cosas porque las remodelaciones empiezan el lunes, pero iré a la cafetería como siempre y te esperaré junto al ventanal. Se dieron otro beso y Adrián se fue. Capítulo 5. De tanto pensar en el hombre de los guantes negros, el tema de la tarjeta se había convertido en una obsesión para Eloísa y, por lo tanto, para mí también. El beso y el acertijo no me dejaron dormir. Sabía que tendría que hablar con ella acerca de nosotros, pero la posibilidad de haber recibido una especie de advertencia me hacía pensar que quizás no era momento para romanticismos y que lo nuestro podía esperar. Primero estaba la seguridad de Eloísa, y fuese lo que había detrás de ese hombre, y esa tarjeta yo lo tenía que averiguar. ¿Y si Eloísa corría peligro? ¿Y si a mí me seguían también por estar siempre con ella? ¿Y si ambos estábamos metidos en algo turbio sin saberlo? Podría incluso tratarse de algo ligado a la fundación, y eso significaría que ella estaba metida dentro de la boca del lobo desde hacía meses atrás. Ese viernes fui a buscar a Eloísa como todas las tardes, pero decidí modificar la rutina y llegar unos minutos antes. Dejé el carro estacionado en la cuadra paralela a la de la cafetería. En vez de acercarme hasta la puerta, me senté en el último banco que daba hacia la calle, en el área de las jardineras. Pensé que desde allí podría observar mejor si el hombre de los guantes negros aparecía o algo extraño ocurría. Consideré que era mejor simular que no sabía nada, y que era un transeúnte más a la espera de su amada. Me entretuve con cada detalle, observé quién salía y quién entraba, cómo vestían y cómo caminaban. Así transcurrió un cuarto de hora y no pasaba nada. Cuando se aproximaba el momento de acercarme hasta el ventanal a avisarle a Eloísa que ya había llegado, me levanté del banco, di unos pasos en dirección hacia la calle para estirar las piernas, y regresé a donde había estado sentado antes. En ese momento sentí que un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, por unos segundos se me nubló la vista, se me helaron los pies y las manos comenzaron a sudarme. Hice varias respiraciones profundas para tranquilizarme, y cuando recuperé mi centro tomé del banco la tarjeta que estaba justo en el lado que yo había ocupado todo aquel rato. Miré a todas partes, pero no hallé a nadie. ¿Cuánto me había tardado en dar apenas unos pasos para estirar las piernas? Quien había dejado la tarjeta tuvo que haberme observado, sabía quién era yo y conocía mi relación con Eloísa. Me empezó a invadir una sensación de certeza, pero aún no me atrevía a averiguar qué había escrito en ese condenado papel. Tenía que tratarse del mismo hombre que Eloísa había visto el día anterior. La tarjeta tenía exactamente las mismas características, y cuando me atreví a leer el mensaje me convencí de que estábamos metidos en algo gordo sin saberlo. La certeza no basta, hacen falta las pruebas. Definitivamente, los mensajes iban dirigidos a nosotros. ¿Pero qué nos querían decir? ¿De qué pruebas nos hablaban? ¿Qué era eso que teníamos que averiguar? ¿Por qué nosotros? No hizo falta que me acercara al ventanal para avisarle a Eloísa que ya había llegado. Ella salió hasta la puerta y al verme se acercó para darme un beso. Hola, te esperaba allá adentro. ¿Qué haces aquí con esa cara de consternado? Me preguntó sorprendida. Me limité a mostrarle la tarjeta, y ella sacó de su monedero la otra para compararlas. No había duda, provenían de la misma persona. ¿La dejó el hombre de los guantes? No lo sé porque no lo vi, pero tuvo que ser él. ¿Qué fue lo que sucedió?
Llevaba poco más de un cuarto de hora sentado aquí para observar todo, con la esperanza de encontrar a ese hombre o darme cuenta de cualquier cosa extraña que ocurriera. Pero no pasó nada. ¿Y entonces? Me levanté y caminé hacia la calle para estirar las piernas. Eloísa me interrumpió. ¿No era mejor caminar hacia la entrada de la cafetería, que era donde circulaba más la clientela? No lo pensé y creo que no habría cambiado el resultado. Bueno, no importa. Continúa, dijo Eloísa con su tono comprensivo de siempre, mientras me tomaba la mano y me acariciaba el antebrazo para tranquilizarme. Apenas di unos pasos y cuando regresé encontré la tarjeta sobre el banco, justo donde yo había estado sentado. Miré a todos lados, pero no vi a nadie sospechoso. Nos miramos sin poder ocultar nuestra preocupación. Alguien nos tenía en la mira, y nos advertía sobre algo que podía ser peligroso, pero que aún desconocíamos. Mi mayor angustia era que Eloísa pudiera estar en riesgo por cualquier motivo. Echamos a andar en dirección al lugar donde había dejado estacionado mi carro y, mientras caminábamos, yo le seguía dando vueltas en la cabeza al asunto de los mensajes. Habría deseado que ambos hubiésemos exagerado, pero cada uno albergaba su propia certeza de que algo turbio pasaba y lo ocurrido era una advertencia. Pensé en ir a la policía a hacer la denuncia, pero, ¿qué les iba a decir? Lo único con lo que contábamos era con ese par de tarjetas, dos mensajes aparentemente inofensivos porque ni siquiera eran amenazantes, y la descripción de un hombre que pudo ser cualquiera y que, además, yo no vi. Si me presentaba solo con eso, lo único que iba a conseguir era que me mandaran de vuelta a mi casa, no sin antes recomendarme ir a un especialista a tratarme la paranoia. En eso tenía toda la razón quien dejó el mensaje esa tarde: la certeza no basta, hacen falta las pruebas. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la policía? Me preguntó Eloísa, no muy convencida. No. Tenemos que recopilar toda la información que sea necesaria. ¿Has pensado que quizás esto tenga que ver con la fundación? Sí, me respondió ella, de manera tajante y me apretó la mano. Cuando llegamos al auto, en la ventana del conductor había otra nota con las mismas características que decía: si quieres encontrar algo nuevo, tienes que buscar de un modo diferente. Si había algún resto de duda, ya estaba claro que lo que ocurría iba dirigido a nosotros. Había un embotellamiento en la avenida principal, producto de un carro que se había accidentado en el medio de la vía. Le abrí la puerta a Eloísa y caminé hacia el puesto del conductor. Antes de encender el motor, hice 10 respiraciones profundas. Eloísa hizo lo propio. Esperamos apenas unos minutos mientras lograban arrancar el auto que obstaculizaba el paso, y la vía quedó despejada en menos tiempo del que pensé. Salí lentamente, todavía me sentía como si tuviera la cabeza llena de aire. Me pregunté si podría manejar así, me era casi imposible concentrarme en conducir. Pero si no manejaba, ¿qué podíamos hacer? Eloísa estaba igual que yo. Irnos hasta una parada de autobuses o tomar un taxi era una opción, pero el problema era que sentía que estábamos en peligro. ¿Y si intentaban secuestrarnos? ¿Y si ese personaje misterioso tenía cómplices? Absorto en mis pensamientos, no me di cuenta cuando Eloísa quiso advertirme que un carro se nos venía encima. El grito no le salió. Todo ocurrió con la velocidad de un rayo. Una camioneta nos impactó por el lado derecho, hundiendo la puerta y ocasionando el estallido de la ventana, justo detrás de donde iba sentada Eloísa. El cinturón de seguridad nos protegió, pero con el impacto me lesioné el hombro izquierdo. El corazón me latía a toda prisa y, del susto, no sentía las piernas. Miré a mi derecha para asegurarme de que ella estuviese bien, y al mirarme a los ojos gritó mi nombre y estalló en llanto. Le pedí que respirara profundo junto conmigo y me obedeció. Ella sabía que esa era mi principal técnica de autocontrol y que siempre me funcionaba. Cuando miré alrededor me di cuenta de que habíamos quedado atravesados, y con la parte delantera dando hacia la plaza, en sentido contrario a nuestra vía. Varias personas se acercaron a ver qué había sucedido y nos tenían rodeados. Otro auto se había estrellado contra el poste de la panadería, pero no había más afectados por el accidente. En medio de toda la confusión del caso, noté que un vehículo más se había detenido a mirar lo que pasaba. Eloísa y yo identificamos de inmediato al hombre que se bajó a averiguar. «Ahí está, ese es el tipo», gritó Eloísa, mientras señalaba con el dedo hacia el poste de la panadería. «Rápido, tenemos que salir de aquí ya». Nos bajamos y corrimos en dirección opuesta a la plaza.
Nos escondimos detrás de un puesto de frutas y, mientras recuperaba el aliento, me asomé para ver si el hombre de los guantes seguía ahí. Lo vi caminar como si estuviera dando una vuelta de reconocimiento y hacer una llamada por su celular. Regresó a su carro y se largó picando cauchos. Me decidí a llamar a la policía, no podíamos posponerlo más. Dije que habíamos tenido un accidente, y que tuvimos que abandonar el auto porque alguien nos perseguía y temimos que quisiera matarnos. Mientras esperábamos a que la patrulla llegara, Eloísa y yo nos sentamos en la acera tomados de la mano. Miramos en silencio a unos niños que jugaban en el estacionamiento del edificio de enfrente, y ambos caímos en cuenta de lo mismo: en todo momento ocurren cosas en nuestras narices, y muchas de ellas pasan desapercibidas porque solo las conocen quienes las viven. Después de esta carrera de hoy, creo que nos vendría bien comenzar a entrenarnos en algún deporte, dijo Eloísa con su peculiar sentido del humor, y soltó su acostumbrada carcajada para calmar los ánimos. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando quieras comenzamos, le contesté sin poder evitar reírme también, hablo en serio. Sí, yo también, me respondió con una sonrisa y me guiñó el ojo. Al voltear a mi izquierda y mirar al fondo de la calle, vi aproximarse la patrulla. ¿Crees que ese hombre de los guantes quiera hacernos daño? No sé, dímelo tú. De los dos, la sensitiva eres tú. Respondí, mientras la miraba a los ojos. Ese es el problema, lo que percibo es ambiguo. ¿A qué te refieres? Por favor, trata de explicarme lo que sientes. Desde que encontré la primera tarjeta, sentí que el mensaje era para mí. El hombre me resultó inquietante desde el principio, pero tuve la impresión de que me llamaba la atención sobre algo que debía investigar. Eso está claro. ¿Qué es lo que te confunde? Si su intención es hacernos una invitación a averiguar, no tendría por qué atacarnos. El problema es que siento que detrás de ese hombre, y todo lo que ha ocurrido, hay algo muy feo que, sinceramente, preferiría no saber. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero lo peor es que creo que ya es tarde para rechazar este desafío. ¿Desafío? Sí, el desafío de descubrir este misterio. Si no lo hacemos, ese hombre no parará de perseguirnos. ¿Crees que ese choque haya sido a propósito? No estoy seguro. Al primer momento pensé que sí, pero quien nos chocó no era él. Recuerda que minutos después se bajó a ver el accidente. Vimos que la policía llegó al lugar donde se produjo el choque, y decidimos levantarnos de la acera para ir hasta allá nuevamente. Había llegado también una ambulancia donde fuimos trasladados al hospital más cercano para que nos hiciera un reconocimiento general. No supimos qué pasó con el otro conductor. Afortunadamente, Eloísa y yo estábamos bien. Sufrimos unos golpes, pero nada grave. A mí me dolía el hombro por el fuerte impacto que llevé al momento del choque, pero en unos días estaría completamente recuperado si seguía las instrucciones al pie de la letra. Buenas tardes. Aunque ya casi debo darle las buenas noches, dijo el agente. Buenas tardes, Adrián Fuenmayor, para servirle. Yo fui quien los llamó para informarles del accidente. Agente Víctor Dupuy, dijo usted que tuvieron que abandonar el auto porque temían que alguien los perseguía para matarlos. Sí, así es. ¿Saben quién nos chocó? Alguien que conducía en estado de ebriedad y no tenía antecedentes penales. Bien, eso me tranquiliza. Pero debo decirle que sospechamos de alguien que parece querer hacernos daño. A ver, explíquese, me precisó Dupuy. No lo conocemos y no sabemos de dónde salió, pero ya nos ha dejado tres mensajes anónimos. El tercero lo encontramos en la ventana de mi carro justo antes de que ocurriera el choque. ¿Desde cuándo se sienten acosados? Eloísa y yo nos miramos. Desde ayer, respondí. ¿Desde ayer? Preguntó Dupuy, mientras levantaba la ceja izquierda. Sí, todo ha sido muy precipitado. Por eso mismo nos sentimos perseguidos y desconocemos el motivo de esa persecución. Lamento decirle que eso no es suficiente para asumir que alguien quiere hacerles daño, ¿o acaso los mensajes han sido amenazantes? A decir verdad, no. Pero son intrigantes, le hice una seña a Eloísa con la mano para que le mostrara las tarjetas a Dupuy. Ella las sacó de su monedero y se las entregó. ¿Cómo recibieron ustedes estos mensajes?
La primera tarjeta la encontró Eloísa, ayer en la tarde. A ver, señorita Eloísa, ¿cómo encontró usted el primer mensaje? Ayer en la tarde, yo estaba sentada en la cafetería Il Giorno, mientras esperaba a Adrián como de costumbre. En otra mesa se sentó un hombre que, por su aspecto y su actitud, me resultó misterioso. No lo detallé demasiado, pero sí observé que tenía una cicatriz en la frente y llevaba guantes negros. No quise mirarlo de manera directa ni insistente para no pasar por indiscreta. Me distraje por un momento con una discusión que estaba teniendo una pareja, del lado contrario a donde se encontraba aquel sujeto, y cuando volteé él ya no estaba. Vi que sobre la mesa había una tarjeta como dejada al descuido. Primero pensé que pudo haberla olvidado, pero antes de salir a encontrarme con Adrián en la entrada bordeé la mesa y la tomé. Al leerla tuve la clara impresión de que era un mensaje intencional y decidí conservarla. ¿Cuál es el primer mensaje? Interrogó Dupuy. El primer mensaje fue, la realidad, tal cual la ves, es imprecisa. El segundo mensaje lo recibió Adrián esta tarde. Cuénteme, fue mayor. ¿Qué sucedió? Hoy llegué más temprano a la cafetería, y me senté cerca de la jardinera con la intención de observar quién entraba y quién salía. Quería ver si notaba algo que me diera algún indicio de quién podía ser ese hombre y si seguía a Eloísa. Yo no estaba cuando ella lo vio, pero me había dado su descripción y los detalles de lo que había sucedido. Después de un rato sin notar nada extraño, me levanté del banco para estirar las piernas. Di apenas unos pasos en dirección a la calle, y al regresar encontré la segunda tarjeta justo donde había estado sentado. Pero no vi a nadie en los alrededores. ¿Cuál fue el segundo mensaje? El segundo mensaje fue, la certeza no basta, hacen falta las pruebas, respondí. Entiendo. Entonces el tercero fue el que encontraron en la ventana de su auto minutos antes del accidente. Sí, contestamos Eloísa y yo al mismo tiempo. Ese es el que dice, si quieres encontrar algo nuevo, tienes que buscar de un modo diferente, leyó Dupuy en la tarjeta. Exacto, contesté tajante. ¿Qué más sucedió? En el momento del accidente, vimos al hombre de los guantes bajarse de un carro a averiguar qué le había ocurrido al otro vehículo que fue a dar al poste de la panadería. Por eso corrimos y terminamos escondidos detrás del puesto de frutas. Todo lo que ocurrió durante el accidente fue confirmado por los testigos, incluso que un hombre de guantes negros y una cicatriz en el rostro había estado ahí para averiguar lo sucedido. Lo que me inquietaba era preguntarme qué pasaría a partir de ese momento. Además, seguíamos sin saber qué era lo que debíamos investigar. Dupuy nos explicó que por los momentos, y dada la poca información que teníamos, lo único que podíamos hacer era estar atentos a cada cosa que ocurriera, y vigilar a todo el que encajara en el perfil del hombre de los guantes. ¿Pero no hay algo que les haya abierto la curiosidad? ¿Nada? Preguntó Dupuy, ¿lugares que frecuenten, personas a las que hayan conocido últimamente? Traten de recordar, cualquier detalle cuenta. Eloísa y yo nos miramos fijamente con gesto de complicidad. Lo único que se me ha ocurrido es investigar acerca de los antecedentes de la fundación en la que trabajo desde hace 6 meses. Todas las tardes voy a la cafetería Il Giorno porque queda enfrente. Investigar acerca de la institución fue lo primero que hice antes de ingresar porque me gusta saber dónde me meto, pero quizás lo que averigüé fue muy general, y me quedé con información superficial que no da motivos para sospechar de algo que pueda haber detrás. Me parece un buen comienzo. Por favor, manténganme al tanto de cualquier novedad sobre la fundación, el hombre de los guantes o incluso sobre la cafetería. Lo que sea, todo cuenta, Dupuy me dio su tarjeta. Tenga por seguro que lo mantendremos al corriente, le contesté mientras le estrechaba la mano en señal de despedida. Dupuy se fue y nosotros emprendimos el camino de regreso. Yo acompañaría a Eloísa y comeríamos en su casa. Aunque el panorama no lucía muy alentador, ya sabíamos que comenzaríamos por indagar acerca de la fundación, atentos a cualquier detalle y a la posible reaparición del hombre de los guantes. No teníamos nada concreto en las manos, excepto aquellos 3 mensajes que juntos nos decían, la realidad, tal cual la ves, es imprecisa. La certeza no basta, hacen falta las pruebas. Si quieres encontrar algo nuevo, tienes que buscar de un modo diferente. Adrián y Eloísa subieron al apartamento. Como persona empática, ella sabía que Adrián estaba emocionalmente afectado por todo lo acontecido en apenas 2 días.
Por eso colocó una música suave que calmara los ánimos de ambos, mientras entre los dos decidían qué prepararían de cenar. «Pienso que nos puede caer bien una pasta al pesto. Ya la salsa la tengo preparada, así que la cena estará rápido, ¿te apetece?» «Sí, me parece perfecto. Después de lo que vivimos esta tarde creo que nos vienen bien cosas simples». «Las complicaciones ya las tenemos», Adrián rió con un dejo de sarcasmo. Eloísa sonrió y se dispuso a poner a hervir el agua para la pasta. Por el bien de ambos, se sentía en la obligación de crear las condiciones para que los dos recuperaran la energía y mantuvieran la objetividad. Ahora más que nunca la iban a necesitar. Preparó la comida y Adrián puso la mesa. Mientras comían hablaron de cosas triviales para no romper la magia de la velada. Habían tenido un día terrible y muy agotador, así que lo más sabio en ese momento era disfrutar de la buena compañía. Después de cenar fueron a tomar una copa de vino sentados en el balcón, desde allí se podía apreciar que la noche estaba despejada. «Esto ya te lo había preguntado en otra ocasión, pero quiero que me lo cuentes de nuevo. ¿Por qué ingresaste en la fundación?» preguntó Adrián. «Para sentirme útil. ¿No te ha resultado abrumador lo que has encontrado ahí?» «Claro que sí. Unas veces más que otras, pero siempre resulta perturbador tener acceso a las historias personales de esas muchachas. El embarazo en adolescentes es un tema muy sensible. ¿Y cómo haces para que tu hipersensibilidad no te arrope?» «Es una lucha diaria conmigo misma porque cada caso lo siento como propio, pero he aprendido a tomar distancia para preservar mi salud física, emocional y mental. Siento lo que le ocurre a cada una como si me pasara a mí, pero estoy consciente de que se trata de su historia, no de la mía. Me ha llevado tiempo desarrollar esa capacidad, pero lo más importante es distinguir entre lo que le pertenece al otro y lo que te pertenece a ti, aunque lo percibas como si fuera tuyo», contestó Eloísa con una serenidad pasmosa. «¿Has sentido alguna vez que lo que haces es en vano?» «Sí, porque no está en mis manos cambiar esa realidad». «Entonces, ¿por qué continúas?» «Porque prefiero pensar que siempre puedo ayudar a modificarla, por modesto que sea mi aporte». A Adrián le cautivaba que la misma mujer que había estallado en llanto al pensar que él podía estar herido, durante el choque ocurrido en la tarde, pudiese hablarle con semejante aplomo y sabiduría acerca de su mundo sensible. Le transmitía paz. En el momento que Adrián bebió el último sorbo de vino, sonó su celular. Eloísa tomó las dos copas y las llevó a la cocina mientras él atendía la llamada. Adrián levantó el teléfono y vio que en pantalla no aparecía registrado el número, decía número privado. Eloísa lo veía sostener el celular, pero ninguno de los dos decía nada. Sonó varias veces antes de que él contestara. En vista de su cara de sorpresa y que colgó sin decir una palabra, ella dedujo que algo pasaba. «¿Quién era? ¿Era la policía? ¿Qué te dijeron?» preguntó Eloísa, mientras ponía su mano sobre el hombro derecho de Adrián. «Era la voz de un hombre. Solo dijo sé lo que ocurre». «¿Cómo que sé lo que ocurre?» preguntó ella sorprendida. «Sí, eso fue lo único que dijo». Todo comenzó a dar vueltas en la cabeza de Adrián. La misma persona que había dejado los mensajes tuvo que haber sido la que llamó. El número de teléfono lo pudo haber conseguido de cualquier manera, pero ¿qué quería? Si se trataba de alguien que estaba al tanto de algo turbio, ¿por qué se escondía? Y sobre todo, ¿por qué los involucraba a ellos? Capítulo 6. En los días siguientes, no había actividades en la fundación debido a las remodelaciones que estaban pautadas para esa semana. Sin embargo, Eloísa y Adrián convinieron verse en Il Giorno a la misma hora de siempre. Lunes y martes no ocurrió nada extraordinario, no hubo llamadas anónimas, ni nuevos mensajes. Parecía que la tierra se hubiese tragado a aquel misterioso personaje de los guantes negros. Eloísa decidió entonces asistir a la cafetería el miércoles al mediodía porque pensó que modificar la rutina quizás ayudaría. Cuando el encargado abrió el portón, ella esperaba en la entrada, justo en el banco donde Adrián había encontrado el segundo mensaje para los dos. Había llegado temprano para hablar con Tina antes de que la afluencia de clientes se lo impidiera. No podía perder más tiempo, tenía que averiguar acerca de la fundación y pensó que hablar con ella podía aportarle alguna información adicional a la que había investigado antes de entrar a trabajar ahí. Cuando la empleada llegó, Eloísa estaba sentada en la mesa donde acostumbraba sentarse cada tarde a esperar a Adrián.
No sé por qué piensas que yo puedo saber algo más de lo que ya sabes tú, dijo Tina desconcertada, mientras pasaba un paño a la mesa para disimular. Vamos, Tina. Cuéntame cualquier cosa que recuerdes y que no tenga que ver con lo que nos dicen a todos al entrar a trabajar ahí. Bueno, lo único que sé es que el dueño anterior de la casa cerró el negocio que funcionaba ahí, al parecer por un problema grave que tuvo con uno de sus clientes, pero no sé de qué era el negocio, ni cuál fue el problema. ¿No sabes si ese dueño anterior era hombre o mujer? ¿O cuál era su nombre? No, no tengo la menor idea, mi niña, respondió Tina con tono de decepción. No te preocupes, Tina. Gracias de todas formas. La empleada se retiró para continuar sus labores, mientras Eloísa tomó el celular para llamar a Adrián y decirle que se encontraba en Il Giorno. Así, el encuentro de esa tarde se adelantó y, en vez de cenar en el departamento de ella, fueron a almorzar a un restaurante cercano. Eloísa se sentía desconcertada. Todo había sucedido tan rápido hasta el día del choque que Adrián y ella se habían hecho demasiadas expectativas. Esperaba que ese día fuera más productivo, enterarse de todo y descubrir quién era la persona que les advertía aquello, pero no fue así. La única información nueva que tenía, y que ya le había contado a Adrián, no era suficiente. «Cálmate, Eloísa», le dijo él en tono pausado, mientras le tomaba la mano dentro del auto. «No estoy nerviosa, Adrián. Contigo me siento segura, pero los días pasan y no veo avance». Pero lo veremos, solo tenemos que continuar las averiguaciones y estar muy atentos a cualquier detalle, por insignificante que parezca. Internet, cuando se sabe usar, puede dar luz sobre lo que sea. Podemos empezar por averiguar el nombre del antiguo dueño de la casa donde ahora opera la fundación. Puede ser un buen comienzo, aunque ahora no lo parezca, Adrián sujetó con más fuerza la mano de Eloísa y ella asintió con una media sonrisa. Ya era casi medianoche y Eloísa no podía dormir, cuando sonó su celular. En pantalla aparecía el número de Adrián. ¿Aló? Lo tengo. ¿Tienes qué? El nombre del antiguo dueño de la casa. Se llama Aníbal Esteves, se apresuró a contestar Adrián, con un tono de voz cortante. ¿Encontraste algo más? Sobre él no porque no tiene redes sociales personales, pero es dueño de un negocio automotriz llamado Repuestos AE3000, en Puerto Escondido. Mañana te recojo a las 4 de la tarde en la cafetería. Te. Yo también te amo, contestó ella anticipándose una vez más a lo que Adrián sentía. Colgaron la llamada y Eloísa pudo dormirse. Al día siguiente, Adrián no fue a su oficina. Se tomó el día para ir hasta el negocio automotriz a averiguar lo que fuese posible sobre Aníbal Esteves. Una vez en la zona comercial que funcionaba en el centro de Puerto Escondido, Adrián se dirigió directo al local de repuestos, dejó el carro dentro del estacionamiento y entró a la recepción. Preguntó por el gerente, pero no estaba. Pidió entonces hablar con la persona encargada, y la recepcionista le dijo que tomara asiento y que esperara. Después de unos minutos, por la puerta lateral izquierda apareció un individuo que se presentó como el dueño actual del negocio. La información inicial que obtuvo Adrián no estaba actualizada. No pudo contener el gesto de sorpresa, y se vio obligado a explicarle a aquel hombre, de la manera más concisa posible, el motivo de su visita. Le explicó que él solo estaba interesado en hablar con el señor Aníbal Esteves, y que había ido hasta el negocio a buscarlo porque tenía entendido que era el dueño. El hombre a quien le pertenecía ahora el negocio, un sujeto de mediana edad y de origen español, llamado Manuel, le contestó que solo vio a Aníbal Esteves el día que firmaron el documento de la compraventa, hacía unos meses atrás. Adrián le preguntó si sabía por qué Aníbal había decidido vender, y Manuel le respondió que no tenía idea, todos los aspectos legales estaban en orden, y hasta ese momento no había tenido ningún problema. También le preguntó si había algún número telefónico donde pudiera ubicarlo, y Manuel accedió a suministrarle la información que conservaba, aunque no sabía si estaba vigente, número telefónico, número de identificación y dirección de habitación. Señor Manuel, una última pregunta. Sí, dígame. ¿Usted recuerda el físico del señor Aníbal? ¿Podría describirlo? Calculo que es un hombre de mediana edad, bien conservado, en aquel momento llevaba el cabello muy corto y barba bien cortada, algo canoso, trigueño claro y nariz aguileña. ¿Por casualidad recuerda algo que lo distinga?
Pues ahora que me lo pregunta, sí. Tiene una cicatriz en la frente, y usa guantes debido a un accidente que tuvo, pero desconozco los detalles porque, como ya le dije antes, solo lo vi el día de la firma. Adrián no escuchó lo último que dijo Manuel. Después de estrecharle la mano y darle las gracias por su colaboración al brindarle toda esa información, salió deprisa del local. Era un hecho, el hombre que los había contactado a Eloísa y a él era Aníbal Esteves. Pensó que al tener el número de identificación podría ser más fácil ubicarlo, y quizás era conveniente que se comunicara con Dupuy para informarle que ya sabía quién era el hombre misterioso de los guantes y la cicatriz. No había tiempo que perder y se dirigió de inmediato a la policía. Al llegar a la estación, la primera persona con la que se topó Adrián fue el agente Víctor Dupuy. Lo tengo, Dupuy. Se trata de Aníbal Esteves, el anterior dueño de la casa donde funciona ahora la fundación. Conseguí su dirección y tengo también su número de identificación, se apresuró a decir Adrián, olvidándose del saludo. Buenas tardes, contestó Dupuy, mientras le estrechaba la mano y le indicaba el camino hacia la oficina. Deme lo que encontró, ya lo vamos a corroborar. Ingresaron los datos en el sistema y se desplegó toda la información. El número de teléfono era uno de tres que aparecían en pantalla, y figuraba la dirección que Manuel le había suministrado a Adrián. Si Esteves se encontraba ahí, debían ir a buscarlo de una vez. Junto con dos agentes más, Adrián y Dupuy salieron en dirección al norte de Puerto Escondido. Al parecer, ya estaban más cerca de averiguar qué había detrás de aquellos mensajes, y qué era exactamente lo que quería Aníbal Esteves de Adrián y Eloísa. Durante un buen rato, ninguno dijo nada. Adrián iba con la mirada perdida en el horizonte, cuando Dupuy decidió romper el silencio. Tengo unos contactos a quienes les pedí que me ayudaran a investigar la fundación donde trabaja su... mi novia, Eloísa, Adrián completó la frase sin quitar la mirada del frente. Trabaja ahí desde hace 6 meses. Bien. Mis contactos me dijeron que la fundación funciona en esa casa apenas desde hace un año. Al parecer, su antiguo dueño se la vendió a un tal Damián Utrera, un ginecobstetra recién llegado a Puerto Escondido que deseaba tener donde hacer la labor social de ayudar a jóvenes embarazadas de bajos recursos. ¿Usted lo conoce? La verdad es que no lo conozco, pero en algún momento Eloísa me ha hablado de él, y tengo entendido que no le inspira confianza. ¿Le ha dicho por qué? Lo que sucede es que Eloísa es sensitiva. Usted sabe, es una propiedad que tienen las mujeres, y en ella digamos que está más exacerbada. Entiendo. Lo sé por mi actual esposa quien, por cierto, es la única que ha podido lidiar con mi carácter y mi profesión. Además, tengo 3 hermanas y mi madre aún vive, y es verdad que las mujeres son así. Tienen un olfato especial para detectar cosas que nosotros no. Llegaron al lugar y se detuvieron media cuadra antes de la presunta casa del sospechoso. Todos los agentes iban vestidos de civil. Se trataba de una urbanización tranquila, todas las casas tenían jardín en la entrada, y al final de la calle se divisaban 2 edificios con caseta de vigilancia cada uno. Al llegar a la casa, Adrián reconoció el auto del que se había bajado el hombre de los guantes el día del accidente. Empujó la reja de la entrada porque se dio cuenta de que estaba entreabierta, y pasó con Dupuy directo hacia la puerta. Los otros 2 agentes se quedaron afuera para vigilar la entrada. En el preciso instante en el que iban a tocar el timbre, alguien abrió el portón del fondo que comunicaba el jardín con el patio trasero de la casa. El sujeto caminó hasta la puerta principal al notar que había 2 hombres que esperaban en el jardín, y otros 2 en la reja de la entrada. Era Aníbal Esteves. «Señor Aníbal Esteves», dijo Dupuy, en tono seco y cortante. «Es la policía, necesitamos hablar con usted». «Buenas tardes, señor agente», contestó Esteves con una serenidad sorprendente. «Perdón, pero yo no he cometido ningún crimen». Adrián se apresuró a hablar antes de que lo hiciera Dupuy. «Señor Aníbal, soy Adrián Fuenmayor. Usted nos ha dejado mensajes a mi novia y a mí. Queremos saber de qué se trata todo esto». «Yo no tengo nada que ver con esos delitos», con los ojos muy abiertos, Esteves parecía haber empezado a perturbarse. «Bien, señor Aníbal», dijo Dupuy con expresión de zorro viejo. «Si usted no tiene responsabilidad en esos delitos que menciona, no tiene razón para preocuparse. Queremos que nos cuente lo que sabe, pero para eso necesitamos que nos acompañe, y nos rinda su declaración en la jefatura».
Esteves accedió sin oponer resistencia y los agentes lo condujeron al vehículo, sin agredirlo y sin aplicar violencia de ningún tipo. Los curiosos se habían acercado a averiguar qué sucedía y comenzaron a retirarse cuando vieron que los policías ya se iban. Cuando llegaron a la jefatura, pasaron de inmediato a tomar la declaración de Aníbal Esteves. Adrián se sentía confiado en cuanto a que ahora sí sabrían de qué se trataba todo aquel asunto de los mensajes. Sin embargo, se sentía preocupado por Eloísa y no sabía por qué. Era una sensación poco conocida por él, pero la había experimentado cada vez con más frecuencia desde que estaba con ella. Quería llamarla, pero decidió hacerlo cuando terminaran con la declaración y apagó el teléfono. «Bien, señor Aníbal Esteves», dijo Dupuy de manera tajante. «Vamos al grano. Cuéntenos qué es lo que sabe y no omita ningún detalle». Había llegado el momento de hablar. Esteves tomó una bocanada de aire y, después de exhalar, se dispuso a rendir su declaración. «Hace poco más de un año, yo tenía un negocio automotriz en Puerto Escondido. Como es natural, al principio no teníamos mucha clientela, pero con el tiempo logramos hacer el punto gracias a que estábamos ubicados en un sector privilegiado. Sin embargo, me empezó a ir mal por haber cometido desmanes administrativos. Poco a poco dejé de invertir en el negocio y empecé a ver las consecuencias. Fue en ese momento que apareció el doctor Damián Utrera. Adrián y los otros dos agentes seguían la declaración desde la habitación contigua. ¿Podría describir al doctor Utrera, señor Esteves? Es más joven que yo, creo que aún no llega a los 40. No es muy alto, pero sí es corpulento. De tez blanca, ojos negros, cabello castaño oscuro y todavía no pinta canas. Me atrevería a decir que hasta es bien parecido, pero algo en él lo hace lucir sombrío. ¿Sombrío? ¿A qué se refiere? A pesar de su aspecto externo, su oscuridad la refleja en la mirada. Eran los ojos de alguien que no dormía, opacos y con bolsas color café. De resto, lucía bien vestido y con pulcritud. ¿Cómo lo conoció? Era mi cliente. Por agradecimiento, un día me invitó a tomar unos tragos, y yo acepté porque últimamente me sentía muy embotado. Pensé que me caería bien desestresarme hablando con alguien ajeno al negocio y, además, era viernes. Esa botella se hizo costumbre al final de cada semana y empezamos a entablar amistad. En principio, ganó mi confianza poco a poco hablándome de su vida. Me contó que había quedado huérfano desde muy joven y que había perdido a su único hermano cuando estaba aún en la universidad. La chica de la que había estado enamorado en aquella época había aparecido muerta después de sufrir una violación. Su historia era patética, pero logró que le hablara de mí. ¿Qué quiere decir? Interrogó Dupuy para precisar a Esteves. Pues, que terminé contándole mi vida. Le hablé sobre los problemas económicos que tenía en aquella época, de mi afición por la vida nocturna y mi debilidad por las mujeres. Es muy difícil contener la lengua cuando se bebe y, por lo visto, él lo sabía muy bien. Era un hombre muy hábil con la palabra, capaz de convencer a cualquiera de lo que fuese necesario, hasta de matar a su propia madre. Me mencionó entonces que tenía contactos muy influyentes que requerían un lugar seguro para guardar mercancía y que podría hacer dinero de manera fácil y en poco tiempo. Llevado por la desesperación y la desinhibición que me producía el whisky, acepté. Disculpe que lo interrumpa, señor Esteves, ¿desea beber agua? Si es tan amable, se lo agradecería. Luego de tomar unos sorbos, Aníbal continuó su relato. La mercancía la empezaron a guardar en el depósito del local. Me pagaban una alta suma cada semana por suministrarles el espacio, y en 3 meses yo ya no tuve que preocuparme más por las deudas. No solo ya no estaba al borde de la quiebra, sino que todo marchaba sobre ruedas. Utrera conocía mi debilidad y me puso todo en bandeja de plata. Continuó invitándome a beber y empecé a darme cuenta de que él sentía una especie de fascinación por los negocios ilícitos. En una de esas conversaciones en las que le daba por hablarme de sus intimidades, me dijo que había llegado a Puerto Escondido porque buscaba a alguien, a un hombre con quien tenía una deuda pendiente desde hacía muchos años. Yo había sido muy ingenuo hasta ese momento, pero al darme cuenta de dónde me había metido quise parar. Esteves empezó a notarse angustiado, se veía con claridad que el tema lo afectaba. Dupuy le ofreció más agua y él la aceptó. Andar con Utrera me llevaba por un despeñadero. A veces pienso que tuve que conocerlo para caer en cuenta de lo nociva que era la vida que yo llevaba.
Descubrir tanta oscuridad e ilegalidad en lo que para mí siempre había sido solo diversión me hizo reaccionar, pero tendría que enfrentarme a él para salirme de aquello. El día que le manifesté que quería dejar de prestar mi local para guardar la mercancía, y de dejar aquella vida de desenfreno en la que me había envuelto por el alcohol, nos encontrábamos en el depósito y ya el personal se había ido. Estábamos solos y Utrera se violentó como nunca lo había visto. Se fue encima de mí y me golpeó con la fuerza descomunal de una bestia hambrienta. Yo me defendí, pero con el forcejeo fui a dar contra el filo de la puerta y me golpeé en la cabeza. No tuve tiempo de reaccionar al golpe porque apenas me di la vuelta él me remató la herida con el filo de una navaja. Fue así como me hice esta cicatriz en la frente. Habría podido matarme y, sin embargo, no lo hizo. Cruzó la puerta y salió como alma que lleva el diablo. Unos pocos minutos después escuché el motor de su auto y cómo arrancó a toda velocidad. Al día siguiente retiraron todo lo que estaba en el depósito, era día sábado. Después de ese incidente él no me buscó más y yo a él tampoco. Dígame, señor Esteves, ¿por qué usa guantes? ¿Le ocurrió algo más ese día? No, no fue el día del incidente con Utrera. Fue un accidente en mi juventud, respondió Esteves, mientras se quitaba los guantes para mostrarle las cicatrices de las quemaduras que había sufrido años atrás. Lo siento, dijo Dupuy, un poco apenado. No se preocupe, no me incomoda que me lo pregunte. Dice usted que no volvió a frecuentar a Utrera. Así es. No lo frecuenté más. De hecho, una vez retirada toda la mercancía del local, comencé los trámites para vender mi negocio y mi casa. Quería mudarme y empezar una vida nueva. Sin embargo, le seguí la pista porque lo considero un hombre peligroso y una amenaza para la comunidad. No es de fiar y lo creo capaz de cualquier cosa. ¿Y qué ha encontrado? Le compró la casa a la persona a quien yo se la había vendido cuando decidí mudarme. La compró para poner a funcionar una fundación para menores embarazadas y de bajos recursos. ¿Y usted piensa que detrás de esa fundación hay algo turbio? Exacto. De él no puede esperarse nada bueno. ¿Ha confirmado algo al respecto? No, no he podido. Él es muy hábil. ¿Por qué no vino antes a la policía? Yo había salido con bien de aquella experiencia porque no me metí en los negocios ilícitos de ese hombre, y me retiré a tiempo de esa vida en la que él quería que me hundiera. Lo que yo quería era encontrar la manera de que lo investigaran sin involucrarme de manera directa. Y fue cuando se ingenió el asunto de los mensajes para Eloísa y Adrián, pero ¿por qué ellos? Cuando Eloísa empezó a trabajar en la fundación yo ya vigilaba a Utrera y me di cuenta de que, una vez que ella salía, él la seguía. Siempre guardaba la distancia. En esa calle es muy fácil montarle cacería a alguien, y yo lo hacía desde la esquina opuesta a la institución. Cuando Adrián comenzó a recogerla por las tardes en la cafetería Il Giorno, pensé que él dejaría de seguirla, pero continuó haciéndolo cada día. En la habitación contigua, Adrián sintió que le hirvió la sangre. ¿Cómo no se había dado cuenta de que lo seguían? Se preguntó. Entonces decidí hacerles llegar esos mensajes, con la intención de que investigaran por sí mismos lo que pudiese haber detrás de la fundación. Dupuy dio por terminado el interrogatorio, y todos se dispusieron a salir de la jefatura. Capítulo 7. Eloísa había interrogado a vecinos durante toda la semana, pero no había hallado nada distinto a lo que sabía desde el principio. Ese jueves, tendría tiempo suficiente para continuar con sus averiguaciones, hasta que llegara la hora de encontrarse con Adrián en la cafetería Il Giorno. Era cerca del mediodía y Eloísa hablaba con el dueño de la panadería de la esquina cuando vio salir a Tina con varias bolsas en las que llevaba pan, refrescos y unas bandejas con charcutería variada. «Hola, Tina», exclamó Eloísa al verla, mientras extendía los brazos. «Hola, mi niña. ¿Cómo estás?», respondió Tina, mientras correspondía al abrazo con dificultad, a causa de las bolsas que llevaba en las manos. «Bien, gracias. ¿Cómo van los trabajos?» «Bastante adelantados. Como el doctor Utrera viene todos los días, los obreros no se han atrasado. ¿Utrera ha venido a la fundación?» «Sí. No sé qué hace, pero ha entrado y salido a la misma hora de siempre. A pesar de que habla poco con el personal, supervisa todo muy bien». «Sí, con lo poco que he intercambiado palabra con él, he podido darme cuenta de que es observador.
Así es, mi niña. Bueno, ahora te dejo porque debo llevar esto para los obreros. Esta semana no cumplo mis tareas acostumbradas en la fundación, pero el doctor Utrera me va a pagar estos días para que los atienda y esté pendiente de todo. De hecho, hoy no cumpliré turno en la tarde en la cafetería. Está bien, Tinita querida, contestó Eloísa en tono cariñoso, mientras se daban otro abrazo de despedida. Tina volvió a la fundación llevando consigo las bolsas que contenían comida y bebidas para los obreros que hacían los arreglos. Mientras tanto, Eloísa continuó con sus averiguaciones en el vecindario. No había hablado con Adrián, su celular permanecía apagado. En la tarde, apenas terminó de revisar que todo estuviera en orden, Tina vio a Eloísa parada en la entrada de la fundación. Le hizo señas para saber si podía entrar, y esta le dijo que sí con un guiño que dejaba ver la complicidad que las caracterizaba. ¿Qué haces aquí, mi niña? ¿Necesitas algo? Sí, Tina. Necesito que me ayudes. Siempre que pueda, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Tina, necesito averiguar qué esconde esta fundación. Pero mi niña, ¿tú vas a seguir con eso? Yo ya te dije lo único que sé y es lo mismo que sabemos todos. Sí, ya lo hablamos. Sin embargo, pienso que debe haber algo. Alguna pista que nos lleve a lo que quiero descubrir. Eloísa, hija. Recuerda que tú no eres policía, y que por algo dicen que la curiosidad mató al gato. Sí, lo sé. Pero tengo una corazonada y cuando eso me sucede tengo que obedecerme. Sé a qué te refieres porque también soy mujer y, además, soy madre. Se trata de un olfato especial que viene con nosotras. Lo que no comprendo es de qué manera piensas que te puedo ayudar. Primero, dime si ya todos se fueron. Sí, el último obrero salió hace unos minutos antes de que tú llegaras. ¿Y Utrera? Él se fue mucho más temprano porque tenía una reunión y dijo que no regresaría. Bien, quiero la llave de su oficina. ¿Qué? Exclamó Tina horrorizada. Sí, quiero la llave de su oficina. Lo único que logré averiguar, por medio de una vecina, es que aquí suele haber movimiento los fines de semana, a altas horas de la noche. No entiendo nada, respondió la mujer, mientras arqueaba la ceja derecha y fruncía el ceño. Pues para empezar a entender tenemos que comenzar por abrir y revisar esa oficina. ¿Tenemos? Sí, porque me vas a acompañar, le contestó Eloísa en tono imperativo. Tina estaba impresionada por la determinación con la que Eloísa le hablaba. Hasta ese momento la había visto como una muchacha de suaves modales, cariñosa y tolerante. Nunca se imaginó que podía ser tan insistente y arriesgada, y la verdad era que a ella también le sorprendía descubrir esa faceta de sí misma. Mi niña, no me gustan estas cosas. Puede ser peligroso. Sí, puede ser peligroso. Pero más peligroso es que estemos metidas en la boca del lobo sin saberlo. Dame la llave, dijo Eloísa con tono de autoridad. Tina la miró fijo a los ojos, sin mover ni un solo músculo de la cara. Después, introdujo la mano en su bolsillo izquierdo, sacó el llavero y le indicó cuál era la llave. Eloísa la tomó y llamó nuevamente a Adrián, pero el celular continuaba apagado. ¿Dónde estás, Adrián? Mi amor, necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada en cuanto escuches este mensaje. No sabía si empezar a molestarse o a preocuparse, sabía que eso lo que haría sería entorpecer las cosas, así que decidió hacer caso omiso a su frustración por no poder comunicarse con él y continuó con su investigación. Algo interno le decía que cada minuto que transcurría podía ser de vida o muerte, y si en ese momento no había más nadie en la fundación no podía desperdiciar aquella ocasión. Entonces, Tina, ¿me vas a ayudar? Sí, claro. ¿Qué más necesitas? Dime lo que sepas sobre la vida personal de Utrera. Acerca de eso no sé nada. Además, tú sabes que él no es muy sociable. Aquí entra y sale como si fuera un fantasma. Bueno, al menos eso es lo que aparenta. En especial los días más noticiosos. ¿Los días más noticiosos? Preguntó Eloísa, mientras ladeaba la cabeza hacia el lado derecho y fruncía el ceño.
Tú sabes que estos últimos meses la situación no ha sido fácil en Puerto Escondido, desde que empezaron a ocurrir los femicidios, en particular desde que hallaron el cadáver de Aminta Gutiérrez en la playa. A esa muchacha la conocía todo el mundo. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con Utrera? Que cuando eso ocurrió el doctor no vino a trabajar. ¿Utrera no vino a trabajar ninguno de esos días? No me había percatado de eso. No. Pensé que quizás tenía que ver con que toda la comunidad de Puerto Escondido estaba conmocionada. No le di importancia, pero sí me di cuenta. Eloísa se quedó en silencio, mientras pensaba. Había empezado a sentirse ansiosa y algo preocupada. Ahora que necesitaba la seguridad que Adrián le transmitía, él no aparecía, ni le contestaba las llamadas. ¿Continúas decidida a revisar la oficina de Utrera, mi niña? Sí, pero necesito poner en orden mi cabeza y mis emociones. Siento muchas cosas y los pensamientos se me agolpan. Mientras Eloísa hacía varias respiraciones para serenarse, finalmente el celular sonó. Era Adrián. Mi amor, ¿dónde estás? Preguntó ella, sin saludar y presa de su ansiedad. Perdí la cuenta de los mensajes que te he dejado. Perdóname, cielo. No es que no haya querido atenderte, sucede que tuve que apagar el teléfono porque estaba en la jefatura con Dupuy. Tenemos que hablar, hay novedades importantes. Yo también tengo algunas cosas que decirte, por eso mi insistencia en que me devolvieras la llamada. Estoy en la fundación. ¿Ocurrió algo? En la fundación sí sucede algo extraño, tenemos que confirmarlo. ¿Cómo que ocurre algo extraño? Explícame, por favor. Es un poco largo de contar y no quisiera explicártelo por teléfono, pero... ¿Aló? Adrián. ¿Aló? Dios santo, ¿se apagó el teléfono? Exclamó Eloísa, mientras sacudía el teléfono y confirmaba que se había agotado la batería. Cálmate, mi niña. Ven, vamos a la oficina de Utrera. Es mejor no perder más tiempo. Mientras tanto, dejemos recargando tu teléfono aquí en la recepción. El par de mujeres conectaron el celular en el tomacorriente más cercano, y se dirigieron a la oficina del doctor Damián Utrera. Una vez en la puerta y con la llave en la mano, Eloísa lo pensó dos veces. Tina, si no quieres entrar conmigo no lo hagas. Lo puedo entender. ¿Estás loca, mi niña? No puedo dejar que hagas esto sola, le contestó Tina agitada, mientras la sujetaba por el brazo derecho. Te dije que te ayudaría y voy a hacerlo. No, Tina. Lo pensé mejor, es preferible que te quedes afuera. Estoy segura de que Adrián viene a buscarme, apenas llegue explícale la situación. Además, el celular se está cargando y no podemos dejarlo olvidado en la recepción. Está bien, mi niña. Lo que tú digas. Tina se dio media vuelta y Eloísa entró en la oficina de Utrera. A su manera, cada una sintió el ambiente enrarecido como si en el aire hubiera empezado a flotar la certeza de que algo malo sucedería. Todo era un silencio sepulcral. Eloísa miró con atención a su alrededor, y se dio cuenta de que las paredes estaban forradas de tal manera que aislaban el sonido, como en las estaciones de radio. En los meses que llevaba en la fundación, nunca había entrado a esa oficina porque al personal le estaba prohibido acercarse. A Utrera le irritaba sobremanera que lo molestaran, le enervaban las interrupciones. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. No había fotos familiares, ni adornos de ningún tipo. Los muebles eran de estilo y en la pared colgaban algunos diplomas. A primera vista, no había de qué sospechar. Hasta que Eloísa empezó a abrir las gavetas del escritorio. En la del centro encontró una pila de fotografías que evidenciaban las prácticas propias de una clínica clandestina. En un sobre amarillo encontró diversos documentos entre los cuales figuraban hojas de vida y constancias de trabajo suyas, todas con direcciones y profesiones distintas. Era un hecho, el director de la fundación era un estafador que usaba la institución como fachada para encubrir sus actividades ilícitas. Eloísa no podía creer que había estado todo este tiempo trabajando para defender una causa que solo servía de cortina a una red delincuencial. Se sentía tan consternada que las respiraciones profundas no le funcionaban en ese momento para calmarse. Habría querido sentarse mientras se le pasaba la impresión, pero solo quería salir de allí y encontrarse con Adrián. Eso sería lo único que la serenaría y la haría volver a su centro. Junto a la puerta, del lado derecho, había una biblioteca repleta de libros sobre psicología oscura y técnicas prohibidas de manipulación.
Eloísa había empezado a sentir que todo le daba vueltas. Al mirar más a la derecha, notó que había una puerta blindada. Cuando quiso acercarse, algo muy desagradable la tomó por sorpresa. «Entonces me descubriste, niña curiosa. Lo que tienes de bella lo tienes de entrometida», dijo una voz masculina a sus espaldas, mientras la sujetaba por el cuello con su brazo izquierdo. Eloísa intentó zafarse y forcejeó con él, pero fue inútil. Damián Utrera tenía mucha más fuerza que ella. Gritó, pero esa oficina estaba diseñada para que lo que ocurriera allí no se escuchara. Trató de morderlo, pero antes de poder hincarle los dientes ya él le había tapado la nariz con un pañuelo humedecido en cloroformo y cayó desmayada de inmediato. Por algún motivo, Utrera había dispuesto todo de tal manera que parecía que lo que en realidad quería era ser descubierto. Capítulo 8. A toda velocidad y tomando todos los atajos que se sabía, Adrián se dirigía hacia la fundación a buscar a Eloísa. Con él venían el oficial Víctor Dupuy, y los dos agentes que habían estado en la declaración de Aníbal Esteves. Adrián no dejaba de pensar en Eloísa, ¿estaría bien? ¿Por qué no le dijo que iría para allá? Quizás era su culpa por no haberle dicho en la mañana que él iría a averiguar sobre Esteves. A lo mejor tenía que haberle dicho que no hiciera nada por su cuenta, y que esperara a que él llegara a buscarla, o tal vez tenía que haber hecho todo aquello con ella porque al fin de cuentas era un asunto de los dos. Dupuy, en el puesto del copiloto, le daba ánimo a Adrián para que se calmara. No había razón para dar por hecho que Eloísa estuviera en peligro y, de estarlo, ya ellos iban para allá. Dupuy, le agradezco su intención, pero usted no entiende. ¿Qué es lo que no entiendo? Para mí sí hay motivos para pensar que Eloísa está en peligro y debemos rescatarla cuanto antes. ¿Qué te hace estar tan seguro, Adrián? ¿Me permites que te tutee? Sí, claro que te permito que me tutees, Víctor. Contestó, mientras cruzaba e ignoraba la luz del semáforo en rojo. Primero, Eloísa no sabe que Utrera la ha seguido todo este tiempo. Segundo, esta certeza de que corre peligro me la da la compenetración que tengo con ella. Adrián no apartaba la mirada del frente, mientras sujetaba con fuerza el volante. Me recuerdas a mi esposa, eso me dice ella cuando me tocan casos difíciles. Te voy a confesar algo, Dupuy. Sí, dime. En ese momento, Adrián tuvo que detenerse porque había un atasco en la avenida. Te escucho con atención. Yo pasé muchos años enfrascado en mi trabajo. Era mi manera de huir y de mantenerme a salvo de lo que me producía estar en contacto con los demás. Para serte más sincero, con ciertas personas en particular. Interesante, continúa. Mi hermano y yo nacimos con un don en común al que solíamos sacarle provecho cuando éramos pequeños, leemos el pensamiento. Pero eso es fantástico. ¿No te parece? No, no lo es. ¿Por qué, Adrián? Sería una cualidad muy valorada en mi oficio. Tú lo has dicho, en tu oficio. Y, sin embargo, tiene limitaciones. Por ejemplo, primero, mi telepatía no es con todo el mundo. Segundo, en caso de que quiera acceder a lo que piensa alguien, necesito que esté consciente. Más interesante aún. Yo no le encontré problema a tener ese don hasta que entré en la universidad. En esa época sucedió algo trágico que me marcó, y poco a poco me cerré a estar con otras personas. ¿Qué sucedió? Quiso saber Dupuy, mientras encendía un cigarro y les ofrecía a los demás. Perdí a mi mejor amigo de la universidad. Murió a consecuencia de los malos pasos en los que andaba su hermano mayor. En esa época yo tenía una novia que, por desgracia, fue secuestrada y, a los días de su desaparición, fue hallada sin vida y con signos de violación. Todo fue muy dramático y no se encontró al culpable. Lo siento, Adrián. En mi profesión me toca investigar muchos casos para los cuales se necesita coraje y estómago, pero lo más difícil es cuando lo ocurrido te toca la fibra de algún modo. Mientras más afecta tu parte emocional, más peligro corres de perder la objetividad. Como ocurrió con el asesinato de Aminta Gutiérrez, que todo Puerto Escondido la conocía y generó conmoción general. Sí, lo sé. Por eso el caso de los mensajes, lo que hay detrás de Utrera, y que Eloísa pueda estar en peligro me afecta tanto. Yo detesto las ilegalidades y la impunidad. Además, estoy profundamente enamorado de ella y no soportaría que pudiera ocurrirle algo malo.
no me hables a mí de detestar la impunidad, que yo también tengo mi historia de frustración. Esa es la razón por la que me he jurado a mí mismo atrapar al femicida que tiene en vilo a Puerto Escondido, dijo Dupuy, tirando la colilla por la ventana. El atasco se había disuelto y por fin llegaron a la fundación. Adrián se estacionó en la entrada, y se bajó junto con Dupuy y los otros dos agentes. Lejos de sentir alivio por haber llegado, se alarmó porque empezó a sentir una opresión en el pecho que casi no lo dejaba respirar. Eloísa había decidido investigar por sí misma, y el hecho de que corriera peligro lo hacía sentir culpable. De repente, todo lo que había sentido antes de la conversación con Dupuy se le reavivó, y tuvo que recurrir a la respiración consciente para serenarse. Todos miraron a los lados y Dupuy les dio la orden a los agentes de quedarse vigilando en la puerta principal, mientras él entraba con Adriana a buscar a Eloísa. El portón estaba sin llave y al acercarse escucharon unos sonidos extraños que provenían de la recepción. Al entrar, encontraron a Tina tirada en el piso, amarrada y amordazada. Sobre el escritorio continuaba el celular de Eloísa conectado al cargador. Los dos hombres procedieron a desamarrar a la empleada y, al quitarle el pañuelo con el que le habían tapado la boca, ella contó su versión de los hechos. «Tina, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde está Eloísa?» se apresuró a preguntar Adrián, mientras ayudaba a Tina a levantarse del piso. «Sí, mi niño. Me duele un poco la cabeza por el golpe que recibí, pero estoy bien. Eloísa está en la oficina de Utrera, hay que rescatarla», contestó Tina jadeante, mientras se pasaba las manos por la frente y el cabello. «¿Rescatarla? ¿Qué sucede, Tina?» Adrián había empezado a angustiarse de nuevo, y Dupuy decidió comunicarse con la jefatura para que le enviaran refuerzos. «Eloísa me pidió la llave de la oficina del doctor, me dijo que para buscar unas evidencias. Al primer momento yo no quise y le dije que podía ser peligroso, pero me convenció. Tú sabes lo insistente que puede ser ella y, además, lo hace con cariño». «Sí lo sabré yo», dijo Adrián, mientras entornaba los ojos y soltaba un suspiro. «¿Qué más pasó, señora Tina?», interrogó Dupuy, después de colgar la llamada en la que pedía los refuerzos. «Conectamos su celular aquí en la recepción porque se había quedado sin batería, y fuimos juntas hasta la oficina de Utrera. Cuando estábamos frente a la puerta, ella me dijo que era mejor que me quedara afuera, por si acaso llegaba Adrián y para que cuidara el teléfono. Me insistió en que estaba segura de que Adrián vendría», contó la mujer, con las manos entrejuntas en el pecho y se puso a llorar. «Cálmese, señora Tina. ¿Qué ocurrió después?» «Creo que no habían transcurrido ni 10 minutos cuando fui a revisar la carga del celular. Sentí una presencia a mis espaldas, y cuando me volteé recibí el golpe en seco». «¿Quién la golpeó? ¿Pudo verle la cara?», interrogó Dupuy. «Sí, sí pude verle la cara. Fue Utrera». A Adrián se le encendieron todas las alarmas en su cabeza y de inmediato miró a Dupuy, que estaba a su derecha. «¿Ahora qué hacemos, Víctor? Ese malnacido tiene a Eloísa allá adentro y no sabemos de qué sea capaz». «Tranquilo, Adrián. Sé que es difícil, pero ya pedí refuerzos y vienen en camino. Ese degenerado no se va a salir con la suya». Los dos se miraron. Adrián no se sentía capaz de esperar a que llegara el resto de los policías. Quería entrar a hacerse cargo él mismo del desgraciado de Damián Utrera. Capítulo 9. Eloísa abrió los ojos y, en medio de la penumbra, pudo darse cuenta de que estaba en el lugar donde Utrera hacía sus prácticas ilícitas. Era un sótano habilitado para funcionar como una clínica clandestina, y las paredes estaban forradas con fotografías que evidenciaban las atrocidades que ahí se cometían. No se trataba solo de procedimientos clínicos, sino que, a juzgar por todo lo que había allí, las actividades secretas de Utrera parecían estar ligadas al satanismo. Aquel ambiente, que lucía más bien como un santuario de muerte, le produjo a Eloísa ganas de vomitar. Quiso moverse, pero estaba amarrada a una silla de pies y manos. Al fondo, en un espacio aparte donde había una luz encendida, vio el bulto de una persona, y escuchó la rasgadura de un papel como cuando alguien escribe en una libreta de notas. Parpadeó tres veces, trató de enfocar mejor la vista, y pudo ver la sombra de Utrera desplazarse hasta la puerta y subir unas escaleras. No había duda, estaba secuestrada en el sótano de la fundación, y nadie más sabía de la existencia de aquel lugar macabro. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, todo era muy confuso.
De pronto, vino a su mente la imagen de Adrián, y el corazón le empezó a latir muy fuerte. Podía sentir su angustia y, aunque era lo que le provocaba, no gritó porque sabía que por más que lo hiciera nadie la iba a escuchar. En ese instante, recordó unas célebres palabras que solía repetirle su difunta madre: los dones son para usarlos. Ellos serán las herramientas con las que cuentes cuando te veas en aprietos. Aplica lo que sabes. Entonces decidió respirar, respirar y respirar, para controlar los nervios que se querían apoderar de ella, y con toda su emoción puesta en lo que sabía que Adrián sentía, se concentró en la imagen de la oficina de Utrera. Visualizó el escritorio con las gavetas abiertas y vio cómo Adrián encontraba las pruebas. El ambiente medio oscuro le facilitó a Eloísa la concentración necesaria para transmitir la imagen, pero el frío empezó a calarle los huesos cuando sintió unos pasos en la escalera. Era Utrera que regresaba y ella empezaba a temer lo peor porque sabía el monstruo con el que estaba. Sentía dentro de sí la certeza de que Adrián la encontraría. El amor tan grande que se tenían lo conduciría hasta donde ella permanecía cautiva, pero su cuerpo reaccionaba de todas formas al terror que le producía la posibilidad de una muerte violenta. El frío interno se le empezaba a hacer insoportable, y recordó a toda su familia y a sus amigos más entrañables. También pensó en todas esas personas que son víctimas de atrocidades mientras la sociedad permanece ignorante. Cuando se hallaba sumergida en la película que corría por su cabeza, escuchó otro ruido y miró en dirección a la puerta. Vio la silueta de Utrera que de inmediato encendió la luz. En un primer momento se encandiló, pero sus ojos no tardaron en adaptarse a la claridad. Utrera, con la sonrisa propia de un enfermo como él, traía en las manos un bolígrafo y una libreta que colocó en una mesita que había justo debajo del interruptor de la luz. Miraba a Eloísa con una ternura que a ella le produjo miedo. Sin duda alguna, estaba a merced de un demente. «Me gusta el orden y la pulcritud», dijo Utrera con una tranquilidad que le ponía la piel de gallina a cualquiera, mientras trapeaba unos muebles que ya lucían limpios. «Me gusta que todo brille y esté organizado, sobre todo cuando se trata de una ocasión tan especial como esta». En ese momento a Eloísa se le entrecortó la respiración y se le secaron los labios. No podía articular palabra. «¿Deseas algo de tomar?», preguntó el desquiciado de Utrera, con una expresión de felicidad que Eloísa no podía comprender. «No, gracias», contestó ella, apenas con el hilo de voz que le salía. «Siempre he sentido debilidad por las mujeres, pero tú eres diferente, Eloísa». «No entiendo, doctor Utrera», contestó ella, mientras hacía un esfuerzo casi sobrehumano para poder pronunciar esas pocas palabras. «¿Diferente en qué?». «Eres, de alma pura», a Utrera le brillaron los ojos al decir eso. «¿Y siendo un alma pura, como usted dice, decidió secuestrarme?». «¿Secuestrarte? No, Eloísa. Tú eres mi invitada especial». «¿Perdón? ¿A qué se refiere?». Todavía Eloísa no entraba en calor. «Gracias a ti he tomado la decisión más importante de mi vida y era imprescindible traerte hasta acá». Utrera hizo una breve pausa para suspirar, mientras acariciaba un bisturí. Eloísa comenzó a sentirse mareada y no podía respirar con normalidad, pero sacó fuerzas de donde no las tenía para interrogar a Utrera. Necesitaba saber cuáles eran sus verdaderas intenciones, mientras daba tiempo a que Adrián llegara. Estaba segura de que lo haría. «Sigo sin entender, doctor. ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué lo beneficia retenerme aquí? Al fin saldaré una cuenta que tengo pendiente desde hace años y, la carnada eres tú, mi amor. ¿Qué deuda es esa, doctor? Cuénteme, por favor». «Éramos muy jóvenes, apenas unos universitarios. La verdad es que empecé varias carreras y ninguna la terminé. Desde que era un muchacho ya me perfilaba como un mujeriego empedernido, y en mis andanzas conocí gente de todo tipo. ¿Fueron ellos quienes lo iniciaron en actividades ilícitas?». «Sí, pero todo eso vino con el tiempo. Al principio, solo era un tema de mujeres y alcohol, luego fue lo demás. Hasta que llegó el día que me marcó para siempre y nunca más paré». «¿Nunca más paró de hacer qué?», preguntó Eloísa horrorizada por la respuesta que intuía. «¿Qué sucedió?». «Me enamoré de la novia del mejor amigo de mi hermano. Todos estudiábamos en la Facultad de Ingeniería, con la diferencia de que yo ya había paseado por 4 carreras más. Me obsesioné con ella, pero estaba realmente enamorada de su novio y en reiteradas ocasiones me rechazó.
Acumulé ira y frustración, hasta que una tarde la sorprendí al llegar a su casa sola. La secuestré, la tomé a la fuerza y la maté. Confieso que nunca he tolerado la frustración, y su rechazo despertó la bestia que desde entonces gobernó mi vida. Fue un crimen limpio, tan pulcro que nunca se supo que había sido yo. Tiempo después, mi hermano murió durante un asalto que yo mismo planifiqué. Lo impliqué para salvarme yo, pero él no participaba en nada de lo que yo hacía. Eloísa temía estar escuchando la confesión del femicida de Puerto Escondido. ¿Por qué dice que el día que sucedió lo de la chica lo marcó para siempre? Porque descubrí que no me daba miedo matar. ¿Por eso mató a las cuatro chicas de Puerto Escondido? Oh, no. En Puerto Escondido solo he matado a Aminta Gutiérrez, ella también me rechazó. Pero a Aminta le faltaba el meñique derecho, como a las otras víctimas que se le atribuyen al femicida que ha azotado al sector. Ah, sí, afirmó Utrera, mientras soltaba una carcajada al aire. Se lo corté para que creyeran que había sido él, pero fue obra mía. Eloísa no salía de su asombro, mientras Utrera no paraba de reírse. ¿Y cuál es la deuda que quiere saldar con esa persona del pasado? Nunca más volví a ver al novio de aquella chica, hasta que te conocí a ti. ¿A mí? Sí. Nunca le perdoné que ella lo prefiriera a él, pero te conocí a ti y ahora he visto el amor de otra manera. Por eso decidí acabar con esta historia de delitos y muerte. Mi historia llena de tragedias. Tendí la trampa y en muy poco tiempo habremos terminado con esto. Eloísa escuchaba atónita y sin moverse. ¿Habremos terminado con esto? Preguntó ella, mientras contenía el llanto. Sí. El novio de la chica a la que maté en mis años de universidad era Adrián. Estoy seguro de que vendrá, es un justiciero y te ama de verdad. En ese momento, Eloísa sintió que el mundo se le venía encima y no pudo contener más el llanto. Ya Utrera había dejado de acariciar el bisturí, y se había puesto a desinfectar el ambiente rociando alcohol con un spray. Capítulo 10. Adrián había convencido a Dupuy de dejarlo entrar a buscar a Eloísa. Esperar a que llegaran los refuerzos representaba un riesgo para él más grande que exponer su propia vida. Cada minuto que pasaba era un minuto más que Utrera podía usar para agredirla, o incluso matarla. «No lo hagas, mi niño», le imploró Tina, mientras lo sujetaba por ambos brazos y contenía el llanto. «No te expongas, espera a que lleguen los refuerzos y deja que la policía se encargue». «No me pidas eso, Tina. Tengo que entrar, no podemos perder más tiempo», contestó Adrián, mientras se zafaba de las manos de Tina. «No se preocupe, señora Tina. Entraremos juntos, yo mismo lo acompañaré», dijo Dupuy en tono firme, mientras le ponía la mano izquierda sobre el hombro derecho a Adrián, y con la otra sujetaba su arma de reglamento. Se internaron dentro de la casa para dar primero un vistazo general, y se dirigieron hacia la oficina de Utrera. Además de que Tina ya les había dicho, supieron cuál era porque la puerta estaba mal cerrada, y al entrar vieron en la pared del fondo los diplomas del falso doctor. Adrián caminó hacia el escritorio al ver que encima había un par de sobres abiertos, un lote de fotografías y, justo debajo de la lámpara estaba colocada, de manera estratégica, una carta escrita a mano que era imposible ignorarla porque el papel era amarillo, y resaltaba sobre todo lo demás que allí se encontraba. La carta decía: «Desde acá la observo. Siempre la he visto como un ser de otro mundo, de esos que se escapan durante la noche para venirnos a visitar, no para aterrorizarnos sino para darnos luz, y ayudarnos a disipar nuestras dudas y temores. La veo ladearse, buscando zafarse de lo que le incomoda. A pesar de que su imagen me seduce, no estamos aquí para lo que yo quisiera. Habría deseado ser yo el hombre a quien espera todas las tardes, y ser quien se acueste a su lado para así poder dormir con ella. El amor me resulta incomprensible y, a pesar de eso, lo siento. Sí, lo siento gracias a ella. Necesito su tacto y escuchar su voz. Quiero oírla decirme que me ama, tanto como la amo yo, y saberme en sus pensamientos durante todo el día. Ella es el destello que ilumina mi realidad llena de desdichas, de lágrimas, de muertes y de cuerpos sin vida. Allí, en medio de tanta oscuridad, su belleza surge como un bálsamo para mi alma herida. Hace mucho que la vida me partió en pedazos, pero su solo presencia me reconforta y me reaviva. Yo también he querido creer que en algún lugar puedo hallar la paz que necesito. He llegado a pensar que esa paz solo puede ofrecérmela ella,
pero cuando contemplo su belleza algo espantoso se apodera de mí y no pienso sino en poseerla, así sea viva o muerta. Disfrutaré este momento, dure lo que dure. Preocuparme por lo que pase después solo alimentaría mi ansiedad. Sé que vendrás, pero eso ahora no me inquieta. Tengo un propósito y debo cumplirlo, a costa de lo que sea. Hasta de la vida misma. Era un hecho, el falso médico había dejado todo dispuesto de tal manera que pudiera ser encontrado, y quería que el propio Adrián lo enfrentara. Cerró el puño e hizo una bola con la carta. De solo pensar que el malnacido de Utrera tenía a Eloísa y, de una manera velada, lo retaba a encontrarlo, sentía que le hervía la sangre. Dupuy procedió a revisar las evidencias y le pidió que no rompiera la carta. «¿Dónde pueden estar? Hemos revisado toda la casa y no están por ninguna parte», dijo Adrián, mientras miraba fijo a los ojos Dupuy y esperaba su respuesta. «Tienen que estar aquí, él mismo ha dejado todo a la vista para ser hallado y desenmascarado. Debemos buscar mejor». En ese momento, ambos se percataron de la puerta que había al lado de la biblioteca y decidieron acercarse. Adrián solo tuvo que empujarla un poco porque estaba entreabierta, y al mirar hacia adentro lo que encontró fue una escalera descendente, oscura por completo. Era evidente que aquellos escalones conducían a un sótano. Dupuy decidió ir a buscar a los dos agentes que había dejado encargados de vigilar la entrada de la fundación. Al llegar al pasillo, recibió la confirmación de que los refuerzos habían llegado. Solo esperaba que Adrián no cometiera una imprudencia mientras él regresaba con ayuda, pero Adrián fue mayor, no había nacido el día en el que fue creada la espera. Capítulo 11. Adrián vio que Dupuy se alejaba, esperó que cruzara la puerta de la oficina que conducía al pasillo principal de la fundación y enseguida descendió las escaleras. Aunque Tina y Víctor le habían insistido en no confrontar a Utrera él solo, su ansiedad por encontrar a Eloísa pudo más que los llamados a la prudencia. Desde la mitad de la escalera, se veía que al fondo la luz estaba encendida. Adrián escuchó ruidos que indicaban que había gente allí y, al pasar el último escalón y dirigir la mirada hacia el final de la habitación, pudo ver a Eloísa sentada en una vieja silla de oficina atada de pies y manos. Al verlo ella quiso gritar, pero se contuvo y le hizo señas con los ojos para indicarle que Utrera se encontraba ahí. Le dijo con los labios que estaba en el baño. Él corrió hasta donde estaba ella para desamarrarla y, al estar frente a frente, se quebraron por la emoción. «Mi amor, llegaste», susurró Eloísa, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, cielo», le contestó Adrián mientras le desamarraba las manos. «Tenemos que salir de aquí cuanto antes, Adrián. Ese hombre está completamente loco». «No te preocupes, amor. No estamos solos, Dupuy vino conmigo y los refuerzos ya estaban por llegar cuando descubrimos la escalera. Fue a encontrarse con ellos para dar todas las indicaciones del caso». «¿Y te mandó a bajar?», preguntó ella en tono muy bajo y entre sollozos. «No, Víctor y Tina me insistieron en que no actuara solo, pero no podía esperar. Tenía miedo de que ese degenerado te hiciera daño y decidí bajar a buscarte». «¿Víctor?». «Sí, Víctor. Después de todo esto digamos que nos hemos hecho amigos». «Utrera no es médico ni es nada, Adrián». «Sí, ya lo sé. Encontramos las evidencias en la oficina». «Lo peor no es eso. No sé exactamente qué quiere, pero a quien busca es a ti». Adrián logró desatar la soga que le sujetaba las manos a Eloísa, y se disponía a desamarrarle el cuerpo y los pies, cuando escucharon un golpe en la puerta del fondo. Era Utrera que salía del baño. «Caramba. Miren a quién tenemos aquí. Al mismísimo Adrián fue mayor», exclamó Utrera al final de la habitación, mientras rociaba más alcohol en el ambiente. Adrián encontraba algo familiar en aquel timbre de voz y le sobrevino una lluvia de recuerdos. Se incorporó, sin darse la vuelta y, en fracción de segundos, ubicó en su mente a Eric Mendoza. «Han pasado muchos años, Adrián. ¿Qué quieres, Eric?», preguntó Adrián en tono tajante y sin darle el frente todavía al falso doctor Utrera. «Pensé que no volvería a saber de ti, desde aquel desdichado incidente con Elizabeth. Pero he dado contigo gracias a Eloísa y, por fin, llegó el momento de ajustar cuentas. Uno de los dos está de sobra en este mundo. Solo uno merece a Eloísa y yo ya sé quién tiene que salir de aquí». Eric había avanzado unos pasos y ahora se encontraba en el medio de la habitación. «No,
«¡No lo haga!», gritó Eloísa desesperada, sin poder hacer más nada porque seguía atada a la silla. Al escuchar el grito, Adrián giró para darle el frente a Eric, quien se le fue encima con una pistola que había traído consigo desde el principio. En vez de disparar, Eric se fue con todo su peso contra Adrián, con la intención de golpearle la cabeza con la cacha de la pistola, pero en el forcejeo donde le pegó fue en el cuello. Adrián se defendió y le asestó un puñetazo. Con el impulso los dos se tambalearon, cayeron al suelo y el arma se le escapó de la mano a Eric, yendo a parar debajo de la ventana, a unos pasos de distancia de donde se encontraba amarrada Eloísa. La golpiza continuó en el suelo, pero a Adrián le costaba dominar a aquella bestia porque a Eric la ira le hacía desarrollar una fuerza descomunal. Desde joven, había tenido fama de gorila por su mal carácter, y la fuerza que desarrollaba cuando estaba fuera de sí. Dieron vueltas y vueltas en el piso y a Adrián le sangraba la boca. De la nariz también le habían empezado a bajar unas gotas de sangre que le tiñeron el labio superior. Eric también había llevado lo suyo, pero la herida la tenía en el ojo izquierdo y ya se le empezaba a inflamar. Se fueron contra la base de una de las mesas. Con el golpe, se aflojó la pata a la que Eric le había pegado el hombro, y él aprovechó de arrancarla para darle a Adrián por la cabeza, pero esquivó el trancazo y no pudo dejarlo fuera de combate. Adrián tenía a Eric contra el suelo e intentó incorporarse, pero la mala posición y la fuerza de aquel animal salvaje no se lo permitían. Eric había soltado la pata de la mesa e quiso tomar con la misma mano el bisturí que se había caído junto con otros instrumentos. El mismo que había estado acariciando cuando se confesó con Eloísa. Su intención era cortar a Adrián en el cuello, pero se le resbaló de la mano, y Adrián lo mandó al fondo de la habitación de un manotazo en seco. Eloísa, aterrorizada e indefensa, gritaba mientras observaba la golpiza. En semejantes circunstancias, ninguna de sus técnicas servía para recuperar la calma, eso solo lo resolvería el instinto de supervivencia. Si Eric malograba a Adrián, les esperaba la muerte. Sin embargo, sintió la certeza de que Adrián no se dejaría matar, y que la policía llegaría en cualquier momento. Arriba se escuchaba movimiento, al parecer ya venían a rescatarlos. Adrián logró incorporarse, con las dos manos levantó a Eric por la camisa, y en ese instante le asestó un puñetazo con toda su fuerza en la boca del estómago mandándolo contra la pared, justo debajo de la ventana donde había ido a dar la pistola. «Utrera, ríndete», gritó Dupuy desde la puerta, mientras apuntaba a Eric Mendoza con su arma de reglamento, y los demás oficiales ingresaban en la habitación. «Yo me rendí hace tiempo. Lo hice cuando conocí a Eloísa, y entendí que el amor es de quien lo merece. Por eso, una vez más Adrián se ganó lo que yo habría deseado para mí», dijo Eric adelante, desde el piso. Por Elizabeth sentía una obsesión. «A Aminta la maté porque también me rechazó, pero conocer a Eloísa me hizo, poco a poco, desear la liberación de esa vida llena de delitos y muertes que eran mi maldición». Al terminar de decir esas palabras, Eric estiró el brazo para tomar la pistola en sus manos, la introdujo en su boca y disparó. Capítulo 12. Cuando el sol comenzó a levantar por el este, abrí los ojos y apenas sentí los primeros rayos que penetraban a través de la ventana, y el intenso olor a café recién hecho que inundaba el departamento. Me di la vuelta y el lado izquierdo de la cama estaba vacío, pero en mi mesita de noche había una nota que decía a mano: «Me llevé todo para el desayuno. Te espero en la playa. Te amo». La firma era un beso con labial carmesí. Ya habían transcurrido 3 meses desde el desenlace fatal del episodio con Eric Mendoza, y Eloísa y yo, nos habíamos unido aún más en esa etapa posterior al secuestro. Ese fin de semana, quisimos rentar un departamento en el conjunto residencial ubicado al lado del Club Puerto Escondido, donde nos habíamos conocido meses atrás. Serían 3 días para olvidarnos de las preocupaciones diarias y centrarnos en nosotros como pareja, para disfrutar de la playa, el sol y la arena. La experiencia que habíamos vivido con todo el tema aquel de la fundación nos dejó marcados a ambos. Quizás no del mismo modo, pero era un hecho que dentro de cada uno algo estructural se había modificado. Excepto el amor, eso sí que permanecía intacto e incluso se había fortalecido. Me levanté de la cama y fui a darme una ducha relámpago para terminar de despertarme. No tuve que hacer nada, salvo vestirme y tomar la cartera y las llaves del departamento. Eloísa había bajado todo lo que necesitaríamos para el día de playa, incluso mi toalla.
Nos habíamos propuesto vivir un día a la vez, disfrutando cada segundo juntos porque todo lo que había sucedido nos enseñó que, por bien que creas que te conduces y por buenas intenciones que tengas, la vida es sorpresiva y muchas veces te enseña de una manera dramática, aunque no quieras. Era muy temprano, pero el acceso a la playa estaba abierto. Crucé el área de la piscina del edificio, y saludé a una pareja sexagenaria que daba una caminata por las áreas comunes. El cielo lucía despejado. No había nubes y se podía apreciar en pleno las bandadas de pájaros que cruzaban el cielo azul. Atravesé la puerta que conducía a la playa y a lo lejos, en la punta del rompeolas, divisé una diminuta figura que hacía señas con los brazos para llamar mi atención. Mientras caminaba hacia allá, me invadió una lluvia de recuerdos, y no pude evitar sentir una profunda gratitud por tener a Eloísa conmigo. A raíz de todo aquel episodio con los mensajes de Aníbal Esteves y el posterior secuestro, saqué a relucir facetas de mí mismo que habían permanecido ocultas hasta ese momento. Supe de lo que se puede ser capaz cuando algo o alguien, de mucho valor para ti, está en peligro, hasta poner en riesgo tu propia vida para salvar la de otro. A pesar de lo sucedido, mi vida adquirió un nuevo sentido. Por años temí lo que me producía acceder al pensamiento de otros, pero Eloísa me demostró que el poder de la empatía es el complemento perfecto de la telepatía y, además, me lo enseñó a través del amor. Subí al rompeolas y tuve la sensación de que se repetía la experiencia del día en el que nos conocimos. Allí estuvimos sentados conversando y reflexionando, mientras contemplábamos el horizonte y comíamos lo que Eloísa había llevado para desayunar. Ella era muy detallista en esas cosas y eso me gustaba mucho, por eso me juré a mí mismo cuidarla y amarla para siempre. A mi manera, yo también la llenaba de detalles y, aunque no estuviéramos siempre de acuerdo en todo, llevábamos un sano equilibrio en nuestra relación. Eso también me gustaba. Cuando se aproximaba el mediodía, y el sol empezó a calentar más, decidimos bajar del rompeolas y le propuse a Eloísa caminar por dentro de la playa hasta los cocos de la ola. Ella aceptó de inmediato porque a ambos nos había gustado mucho ese lugar. Al llegar, tal como pasó la primera vez, pedimos algo de beber para aplacar el calor. Cuando pedimos la segunda cerveza, vimos que venía hacia nosotros un gran amigo nuestro. Era Víctor Dupuy, que también se había tomado el fin de semana para pasarlo con su esposa, quien se había quedado entretenida hablando con una amiga en la playa. «¿Cómo está la pareja estrella de Puerto Escondido?», preguntó Dupuy con un sentido del humor que pocos le conocían. «Muy bien, ¿y usted qué tal está?», contestó Eloísa con su sonrisa característica. «Pues bien, me tomé un fin de semana con mi esposa para desestresarnos y descansar un poco de la locura diaria». Dinos, Víctor, ¿qué has sabido de nuevo que puedas contarnos? Muchas cosas, Adrián. Tú sabes que el crimen no duerme. ¿Qué pasó? Lo más reciente es que, gracias a exhaustivas labores de investigación, hemos identificado que están operando redes, como en varias partes del mundo, que se dedican a captar a mujeres embarazadas y vulnerables para quitarles sus hijos, registrarlos de manera irregular y luego sacarlos de su país de origen a cambio de altas sumas de dinero. Algunos responsables ya han sido capturados, pero otros han escapado de la justicia, dijo mientras la empleada colocaba en la mesa la cerveza helada que había perdido. Es muy triste saber que ocurren tantas cosas terribles, respondió Eloísa, mientras bajaba la mirada. Sí, es así. Lo peor, lo que poco se admite, es la frustración y la impotencia que sentimos quienes nos dedicamos a procurar restablecer el orden, cuando no logramos dar con los responsables de los crímenes. Cualquiera sea su naturaleza. Hay casos turbios donde uno menos se espera, dijo Eloísa. Sí. Ahí tienes de ejemplo la cortina que usaba Damián Utrera. Perdón, el irrecuperable de Eric Mendoza. Dime, Adrián, ¿qué aprendiste de esa experiencia? Muchas cosas, Víctor. Por ejemplo, es verdad que la realidad, tal como la ves, es imprecisa. Además, para descubrir algo no basta con la certeza, necesitas encontrar las pruebas. ¿Y tú, Eloísa? Interrogó Dupuy. También, muchas cosas. Pero nunca olvidaré que para encontrar algo nuevo, donde ya he buscado antes, debo indagar de otra manera. ¿Tú también aprendiste algo en particular, Víctor? Pregunté. Sí, pero no sé si pueda explicarlo bien.
A los criminales hay que enfrentarlos, y someterlos porque si no lo haces ellos acabarán contigo. Sin embargo, ya sé que eventualmente puede ocurrir que un criminal se autoaniquile, no por una cobardía de último momento, como solemos pensar, sino en respuesta a un llamado de su propia conciencia, no intelectual sino espiritual, a pesar de su mente enferma. Si el crimen no duerme, la justicia tampoco. En ese momento sonó el celular de Dupuy y de inmediato atendió la llamada. Dime, Fuentes. Espero que sea algo de verdad importante, te dije que no me llamaras a menos que fuera urgente. Dupuy escuchó con atención, sin mover ni un solo músculo de la cara, y me miró fijo a los ojos después de colgar. ¿Qué sucede, Víctor? ¿Algún problema? En la cabecera del río apareció otro cuerpo sin vida. Esta vez se trata de Natalia Chacín. Fue reportada como desaparecida hace 3 días. ¿Le falta el meñique derecho? Pregunté de inmediato. Sí. Todo indica que, después de 5 meses de falsa tranquilidad, Piraña ha vuelto a sus andanzas. Pero esta vez no se me va a escapar. Me he jurado a mí mismo que lo voy a atrapar. No hay crimen perfecto, declaró Dupuy, mientras apretaba los labios y le dio un puñetazo a la mesa. Eloísa y yo nos vimos. De inmediato, supimos que nuestra aventura no había terminado y que aquellos 3 meses de idilio habían sido solo un receso. Dupuy se fue a buscar a su esposa a la playa y nosotros pedimos otra cerveza, para cumplir nuestro acuerdo de vivir un día a la vez. Después nos ocuparíamos de cualquier cosa que sucediera con Piraña.